Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra novena jornada de educación. Estamos en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Gracias, Sigfrido, por acogernos una vez más. Aquí está el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ahora nos saludará y eh, os preguntaréis eh, dónde está Constantino Mediavilla. Bueno, pues Constantino, como, como muchos ya saben, eh, está convaleciente, se está recuperando de un pequeño bache, pero. Eh, estará con nosotros en el almuerzo, acompañándonos. Eh, ahora no ha podido estar, pero estará después. Así que desde aquí, Constantino, te mandamos un beso a todos los que estamos aquí y un abrazo muy fuerte. Dicho esto, hemos venido aquí a hablar de educación. Aquí, los que estamos aquí y los que nos están viendo en directo a través del streaming en madriddiario.es y en diariocritico.com. Hay un hashtag que creo que ahí no se ve. Sí, allí arriba. Y ese hashtag va a ser importante a lo largo de toda la mañana. Es educación marca Madrid. ¿Por qué va a ser importante? Porque tenemos eh, tres, tres, dos, tres, tres. Eva, tres auriculares que vamos a ir repartiendo a lo largo de la mañana. Y lo que tenéis que hacer es utilizar. Eh, sobre todo Twitter, las redes sociales, para formularlos. Me voy a mover, me han dicho que no me mueva, pero es que yo necesito un poco más de espacio, eh, para que podáis formular las preguntas a los ponentes. Tenemos unos ponentes, ya habéis visto el programa, los ponentes que tenemos son de excepción y además hemos venido con, con la ambición de hablar en, en solo una mañana de todos los asuntos importantes de la educación, como si diera tiempo. Bueno, lo vamos a intentar y algunos vamos a tocar. Veo además aquí muchas caras jóvenes, así que. Muchos de los temas que vamos a tocar creo que os importan eh, y os atañen directamente. Pero bueno, como os decía, aprovechad ese canal, utilizad ese hashtag y luego los, eh, el equipo que tenemos ahí detrás irá eh, pasándome las preguntas a mí o a quien esté moderando la mesa para poder formularla a los ponentes y las preguntas más interesantes o las preguntas más retuiteadas, depende, van a tener premio. Siempre tienen premio. Y en este caso serán esos auriculares que están por ahí y que son, son inalámbricos o no son inalámbricos. Sí, son inalámbricos, vale pero son de esos de diadema. De, de bueno, pues como os decía, vamos a hablar de educación mucho esta mañana. Vamos a hablar de educación obligatoria. Vamos a empezar hablando de educación obligatoria. Eh, después vamos a hablar de formación profesional y de sus éxitos en empleabilidad, entre otras cosas. Vamos a hablar también y mucho de innovación, pero no solo innovación en el ámbito académico, que por supuesto hay que innovar en el ámbito académico, hay que innovar en la universidad, pero también hay que innovar en las administraciones y en las escuelas de negocio, sobre todo porque necesitamos adaptar la formación al mundo en el que vivimos, que es un mundo que ha cambiado además a una velocidad de vértigo. Y por último, claro, vamos a hablar de universidad. hola, emilio, no te había saludado. <laughs> vamos a hablar de universidad. De, de cómo se está adaptando y de los retos que está afrontando la universidad para adaptarse a este mundo que tanto ha cambiado y que sigue cambiando, sobre todo con las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas que van surgiendo. así que, para ir cumpliendo horario, voy a invitar al decano del colegio de arquitectos de madrid, a sigfrido raez, a que os dirija unas palabras a modo de saludo. Eh, porque estamos en su casa, esta es, esta es su casa y, y Sigfrido, te agradezco una vez más que nos acojas como siempre con la generosidad que te caracteriza. Por favor, un abrazo para Sigfrido. Un abrazo no, un aplauso. Gracias. Querido consejero, querida Emilio, queridos colaboradores, directores generales, supongo, y colaboradores de la consejería, Queridos representantes de la educación pública y privada de, de la Comunidad de Madrid, eh, queridos, permitidme, querido Constantino, le mando desde aquí yo también ese saludo y deseo de recuperación para que esté aquí. No nos importa que venga con sus limitaciones de accesibilidad, que le ayudaremos, pero que pronto esté otra vez con nosotros aquí. Querida María. Eh, es imposible que yo dé la bienvenida, ya lo sabéis, si no digo algo del tema del que vais a tratar. Eh, no sería el decano de este Colegio de Arquitectos si simplemente os dijera que como representante de esos 11.000 colegiados que tenemos en el Colegio, eh, tenéis abiertas las puertas, hacéis uso de vuestra casa, todo eso que es verdad y lo sabéis. Eh, tiene que venir continuado por, por un toque de, de atención desde nuestro colectivo, desde nuestra profesión de arquitectos. Eh, hacer educación es hacer eh, dos cosas, transmitir conocimientos y educar, educar en el amplio sentido de la palabra. Para eso, para llegar a educar, es necesario, muy necesarias, las infraestructuras que tienen que ver con la educación. Los arquitectos hacemos posible eh, pues que esas eh, infraestructuras, que esas clases, esos colegios sean eh, no solamente adecuados para transmitir esa educación y esa, esos conocimientos, sino que además de ser adecuados sean amables, es decir, sean saludables, tengan las circunstancias para que eso, esa actividad se desarrolle adecuadamente. Los arquitectos lo hacemos normalmente, además, eh, a través de las administraciones públicas y los privados que nos pedís a través de los concursos para realizar un, un colegio eh, o un instituto eh, los, las obras y nuestro trabajo pertinente. Y después eh, es muy importante también que sepáis que ese contacto, ese contacto importante que tenemos con el mundo de la educación viene continuado dentro del propio colegio, en esta misma planta, veréis unas aulas, eh, nosotros hacemos la formación continua de los arquitectos. La formación continua de los arquitectos, por tanto, es educación, eh, es una educación, vamos a decir, posgrado, pero es una educación muy importante, fundamental a la hora de desarrollar nuestra labor. Y lo hacemos además al lado de la ONCE, eh, tenemos unos cursos de accesibilidad donde damos un título 11 Colegio de Arquitectos que está habilitando a los, a los trabajadores, a los arquitectos para trabajar en esa materia en, en nuestras ciudades y lo damos a través de multitud de, de instituciones, además de, de esta que es cualificada en, en nuestra ciudad. Por eso eh, nosotros, y con eso concluyo, eh, estamos eh, muy interesados en, en lo que hoy se va a debatir, no solamente porque seamos los caseros, entre comillas, sino porque de verdad… Creemos en el mundo de la educación, educación desde, desde abajo arriba. Es decir, e incluso esa poseducación de los eh, que creemos que estamos formados por la universidad, sin embargo, tenemos que seguir formándonos en el día a día con la especialización que requieren ahora mismo todos los trabajos. Nada más, buen día, buen día de trabajo. Sé que, que dará sus eh, consecuencias, como siempre las ha dado, todos los trabajos que Madrid Diario y su grupo realizan en este colegio han dado al final de la jornada unas conclusiones. Las conclusiones son fundamentales a la hora de, de saber por qué hemos debatido, por qué hemos trabajado en este caso y en esta mañana en una materia como esta, que es la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sigfrido. Bueno, pues si sí, el casero habla de infraestructuras tendremos que pedirle al patrón del barco, que está por ahí, que hable de lo suyo también, ¿no? El consejero de educación, yo no sé cómo, a lo mejor ahora nos lo cuenta, cómo divide su jornada laboral, porque claro, abarca tanto es la educación y todo ahí en el saco, o sea, la educación obligatoria, la, la, bueno, dentro de la educatoria, la primaria, secundaria, la FP, eh, la universidad, todo el, todo el resto de formaciones que hay, o sea, yo no sé cómo debe ser su día, debe ser... Un poco angustioso intentar encajar las piezas y sobre todo eh, el objetivo, porque son cuatro años, cuatro años para conseguir dejar una huella, cambiar las cosas, además con una ley de universidades que, que no, no lleva ni un año, que todavía estamos limando la implantación, los problemas que están surgiendo, luego lo veremos. Eh, bueno, pues de todo eso supongo y que de, de las cosas buenas también que tiene su cargo eh, y, y que le permite acercarse a lo bonito, pues que es lo que decía Sigfrido: no es solamente transmitir conocimiento, también es educar y en eso estamos todos implicados y por eso estamos aquí, dice Federico así con la cabeza. Federico lo sabe bien también. Pues, eh, señor consejero, cuando usted quiera, este atril es suyo y le escuchamos encantados. Un aplauso para el consejero, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, yo también le quiero mandar un abrazo muy fuerte a Constantino. Eh, esperamos poder verle luego y, y, y que vaya recuperándose poco a poco. Y os quiero dar las gracias también por invitarme a esta novena edición de las jornadas de educación de, de Madrid Diario. Eh, me preguntabas por cómo organizo mi jornada, porque la educación es muy amplia. Y, y me he quedado pensando, sí, la educación es muy amplia, pero es que la consejería es de educación, ciencia y universidades. O sea, es más amplio todavía. O sea, el espectro es, es mucho mayor. La jornada es muy difícil de organizar. Y digamos que lo que buscamos, sobre todo, es primero que, que el barco siga navegando. Por supuesto, con la mejor condición posible, las mejores características posibles, por supuesto, y luego, efectivamente, mejorar todavía más eh, todo aquello que, que tenemos en la cabeza y que sabemos que todavía hay margen de mejora y por eso hacemos un esfuerzo muy grande y estamos en el mes de, de marzo y eso implica que ya, que ya vamos tarde. Que, que nos queda poco tiempo porque en el fondo ya hemos consumido eh, pues casi ocho o nueve meses de la, de la legislatura y hay muchos cambios que son muy difíciles de poner en marcha, por lo cual eh, tenemos que movernos con, con muchísima agilidad para poder conseguir implantar los, los cambios que, que queremos, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones pues normativas, presupuestarias y todo eso. Bueno, también quería dar las gracias tanto a María como a Sifrido por, por su bienvenida y por sus palabras. Y quería decir que me siento muy honrado por intervenir por primera vez en esta tribuna y poder compartir algunas reflexiones sobre la educación en la Comunidad de Madrid y el trabajo que hacemos en la Consejería. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, sabéis que ha hecho de la libertad y la prosperidad los dos pilares de su proyecto político. Y la educación es el camino hacia la igualdad de las oportunidades y lo que permite elegir un proyecto de vida personal y contribuir a la prosperidad de todos. Eh, seguir transmitiendo los saberes básicos con la mayor eficacia, ayudar a quien se esfuerza sin dejar a nadie atrás, dedicarnos a cada alumno como persona única e integral, confiar en los profesores y en el personal de los centros, que esto es muy importante apostar por la libre elección de las familias y sobre todo ser pioneros en afrontar todos los retos del presente y del futuro, pues son las bases que nos inspiran para trabajar en nuestra política educativa. Y eso muchas veces a pesar de las dificultades y las deslealtades que se nos plantean eh, en las leyes que nos transmite el, el gobierno central. Eh, nosotros a pesar de eso seguimos obteniendo resultados prometedores en la educación madrileña. Y así lo avala, por ejemplo, los resultados del último informe PISA, en el que la Comunidad de Madrid se encuentra entre los diez mejores países del mundo y entre las cinco comunidades autónomas con mejores resultados de toda España, en las tres disciplinas que se evalúan, que son la lectura, las matemáticas y las ciencias. Eh, luego también el esfuerzo presupuestario es una prueba importante de, de la prioridad que le concedemos a la, a la educación. Y este año la inversión total en educación, ciencia y, universidad, y universidades se ha incrementado en un 12,2%. El presupuesto de la comunidad, que a mí me da un poco de vértigo cuando cada vez que lo leo y cada vez que lo comento en voz alta, es de 6.412 millones de euros para impulsar y potenciar nuestras políticas educa educativas. Una cifra récord. Pero ahí está incluido también, como decía, el hecho de que el barco siga navegando. Entonces, de esos 6.400 millones tenéis que saber que, por ejemplo, 3.000 y pico se van ya en pagar a los profesores, es decir, recursos humanos de la, de la Consejería de Educación, pagar a todos los profesores, los maestros, el personal de administración y servicios, ya consume prácticamente la mitad de ese, de ese presupuesto y es un esfuerzo eh, muy grande. Hoy aquí se van a celebrar varias mesas redondas sobre educación obligatoria, sobre formación profesional y posgrado, sobre innovación y sobre universidades. En cuanto a educación obligatoria, pues eh, aquí nuestro plan para una educación libre, plural y de calidad de la Comunidad de Madrid incluye el refuerzo de la lectura y de la escritura, el de los contenidos, que han de estar basados en saberes efectivos y rigurosos, y también el fomento de los exámenes orales y las presentaciones en público. Creemos que estas son cuestiones que, que hay que reforzar y apostamos fuertemente por ello y, y a ello nos vamos a dedicar. Por otro lado, eh, reforzamos el estudio de la geografía e historia y también el del inglés. Y esto nos lleva a añadir ambas asignaturas en las evaluaciones anuales que vamos a hacer a los alumnos. Y además añadimos dos cursos adicionales en los que se evalúa a todos los alumnos de primaria y de secundaria. Antes lo hacíamos únicamente a mitad de etapa y lo queremos también hacer a final de, de etapa. Los profesores, los colegios e institutos de este Gobierno necesitamos herramientas para seguir mejorando y la evaluación de los saberes se hace imprescindible. En la Comunidad de Madrid fuimos pioneros en afrontar la preocupación de las familias por los excesos en el uso de las pantallas. Y aquí la Comunidad de Madrid ya había regulado esta cuestión en el año 2020 con esa prohibición de utilización de los dispositivos móviles durante la jornada lectiva. Y ahora de esto se está acordando el Gobierno Central. Nosotros fuimos los pioneros en prohibir el uso de los móviles, pero no solo en las aulas, sino también en los recreos y en las zonas comunes durante toda la jornada escolar. Es una medida que está funcionando bien, pero creemos que se puede hacer más. Y por eso estamos poniendo en marcha eh, varias iniciativas, entre ellas un sello para los colegios de infantil y primaria sin pantallas. De tal manera que aquellas familias que lo deseen puedan optar por una educación en la que las pantallas no sean las protagonistas. Esto lo dijo recientemente la presidenta, que para tener una buena destreza de la tecnología, primero es muy importante tener una muy buena preparación intelectual. Una formación que solo se adquiere si conservamos las esencias de la escuela tradicional. La lectura, los dictados, la concentración los deberes, los problemas, los cuadernos de ortografía, los exámenes escritos y también los exámenes orales. Y al mismo tiempo, otro elemento clave para una educación de calidad está siendo la bajada de ratios, un proceso en el que la Comunidad de Madrid lleva también la delantera. Este año hemos empezado en primero de la ESO, de manera que cuando acabe la legislatura, todos los cursos de secundaria obligatoria tendrán ya un máximo de 25 alumnos por aula en vez de 30. Y el curso que viene se completará la reducción de 25 a 20 en todo el segundo ciclo de educación infantil. En cuanto a la educación superior, venimos reclamando implantar una selectividad común en criterios, en exigencia y de calidad, y que asegure la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. El nuevo proyecto de selectividad que ha avanzado el Gobierno precisamente estos días, el viernes se publicó eh, el borrador, no nos permite ser nada optimistas. De una primera lectura solo se desprende más inseguridad jurídica, más diferencia entre comunidades autónomas o la deriva hacia el enfoque competencial en el que se diluyen los saberes básicos efectivos. Respecto a la formación profesional, hemos sido los primeros en denunciar y combatir el ataque frontal a la formación para el empleo, que fue la cesión de Pedro Sánchez a los comunistas de hacer cotizar a los alumnos por formarse. Como nos temíamos, los problemas están siendo constantes sobre todo para los más vulnerables. Una medida que solo pretende maquillar las cifras del paro y romper los puentes entre la universidad, la formación profesional y las empresas, especialmente las pymes, que en nuestro país son mayoría. Nos quieren a todos tutelados, subvencionados y detestan la libre iniciativa. La nueva regulación de la formación profesional es, en su mayoría, muy perjudicial. Y para mitigar todo el daño y mantener esta historia de éxito que es la formación profesional, en la que Madrid ha sido pionera y referencia, estamos elaborando una ley maestra de formación profesional. Además, vamos a hacer una campaña de publicidad para la promoción y difusión de las enseñanzas de formación profesional de la Comunidad de Madrid, que va a estar especialmente dirigida a promocionar los ciclos de FP con una alta tasa de inserción laboral y menor demanda de alumnos, aquellos que son menos conocidos. Queremos dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial que reclama un incremento del número de personas cualificadas a corto y medio plazo y para ello queremos hacer esta campaña de difusión. La campaña se centrará en familias profesionales que comparten su carácter industrial y coinciden con los oficios asociados a la transición verde que está previsto que incremente su demanda en España y en la Unión Europea. Serán profesiones necesarias para grandes empresas energéticas o de investigación ambiental y también para pymes, proveedoras de servicios auxiliares como instalación, mantenimiento, distribución y atención a usuarios. Y además cuentan con un amplio margen para el autoempleo y el emprendimiento. Por un lado, ayudamos a los alumnos a encontrar su proyecto de vida, no solo llevados por lo que está de moda, sino informados también por las titulaciones con, mayor, con mayores posibilidades de empleo. En educación superior estamos elaborando una nueva ley de universidades y ciencia cuyas líneas generales adelantaremos próximamente. En ella, en consonancia con la ley de mercado abierto que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y con el propósito de que Madrid esté al servicio de España, reconoceremos todas las acreditaciones de profesores de las agencias del resto de las comunidades autónomas para que Madrid siga siendo la segunda casa de todos y también en la docencia universitaria. Pero de nuevo nos enfrentamos a un nuevo desastre del Gobierno Central, el sesgo ideológico de la ley orgánica del sistema universitario, la LOSU. Se unirán ahora los problemas derivados de la prórroga de los presupuestos. ¿Cómo va a afrontar el Gobierno los pagos a los que se había comprometido? De modo que nos encontramos aún, a casi un año de entrada en vigor de la LOSU, con la cuestión de cómo se va a financiar, porque su impacto ni se calculó, ni poco, ni mucho. El Ministerio planteó hace un par de meses la formación de un grupo de trabajo. Los directores generales de las distintas comunidades autónomas estuvieron asistiendo, no siempre disponiendo de la información y las cifras con la suficiente antelación antes de cada reunión, y el Ministerio planteó un modelo de cofinanciación de las plazas necesarias de profesor ayudante doctor para cubrir las necesidades docentes derivadas de la ley. En la última reunión, las comunidades autónomas hicieron una contrapropuesta que el Ministerio prometió estudiar y considerar. Sin embargo, este viernes nos enteramos a través de un comunicado que la Junta Directiva de CRUE se había reunido con el presidente Sánchez y la ministra Morán para informarles sobre el modelo de cofinanciación de estas plazas, que determina que el Ministerio pondrá dos tercios de las necesarias. Esta propuesta no se presentó ni se discutió en los grupos de trabajo y además el Ministerio ni siquiera nos informó sobre nuestra última propuesta. Parece que el Ministerio solo pretende cubrir el expediente cuando forma estos grupos de trabajo para blanquear sus propuestas sin escuchar en verdad a nadie, con total deslealtad. Así hicieron con la LOSU, no escucharon a los rectores, ni a, ni a las comunidades autónomas o a la comunidad educativa. Igual ocurrió con las cotizaciones a los alumnos en prácticas. Tenemos, por tanto, muchísimas batallas por delante, pero tenemos también entusiasmo, ganas e ideas muy claras para alcanzar nuestros objetivos. Enhorabuena una vez, a una vez más a Madrid Diario por el acierto en organizar estas jornadas y muchas gracias a todos. No, no se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya. No se vaya, porque claro, ha soltado algunas perlas eh, de financiación de las universidades. Vamos a hablar luego, pues precisamente con un rector de una universidad pública, el de la Complutense, que va a estar aquí en una de las mesas y, y seguro que algo nos dice de lo contento que está o lo disgustado que está con el tema de la financiación. No me cabe ninguna duda. Eh, podremos todos escucharlo. Eh, Habla usted del sello que, de hecho, lo publicamos todos hace, hace ya varias semanas. Ese sello que, que van a conceder a esos centros que voluntariamente elijan eh, dejar atrás las pantallas. Uh -huh. ¿Qué acogida está teniendo? ¿Tienen algún feedback sobre eh, si va a haber centros que efectivamente van a seguir esta senda? Porque claro, al ser voluntario. Bueno, por parte de los centros todavía no hemos tenido feedback porque es cierto que todavía no se ha hecho ninguna publicación ni ningún adelanto de en qué va a consistir exactamente. Yo aprovecho este tipo de, de encuentros, sobre todo con la prensa, para ir eh, dando algunas ideas porque es algo lo que estamos trabajando todavía. Eh, yo sobre todo lo que lanzo es un mensaje de tranquilidad porque desde luego en la Comunidad de Madrid tenemos muy claro que las nuevas tecnologías están aquí. Están aquí para quedarse y además pueden resultar muy útiles para desarrollar el proyecto educativo. Eh, se trata más bien de, en primer lugar, hacer un buen uso de estas, de estas nuevas tecnologías, no fomentar el abuso de las nuevas tecnologías, hacer un uso responsable y luego, sobre todo, entender que hay elementos que en el día a día nos resultan de muchísima utilidad. Por ejemplo, el hecho de que los centros cuenten con una pizarra digital a la que los alumnos eh, pueden salir y exponer, explicar tocar, ampliar, pues eso es algo que yo creo que, que es muy positivo. Eh, igualmente, por ejemplo, en la conexión a Internet, poder recurrir a, a, a bases de datos de carácter digital para completar eh, conocimientos o el mero hecho de que los colegios tengan una, una, una cámara web preparada por si tienen que hacer algún tipo de conexión, algún tipo de videoconferencia, muchas veces hay alumnos que se encuentran enfermos, no pueden asistir a clase de manera presencial y pueden seguir esa clase telemáticamente desde casa, pues todo esto son grandes avances. Lo que queremos evitar pues, es eh, el que los alumnos dispongan eh, y utilicen de manera exclusiva eh, un, un dispositivo electrónico para hacer frente a cada uno de los retos diarios educativos. Eh, puede ser una ayuda y en muchos centros de la Comunidad de Madrid pues, disponemos de, de, por ejemplo, de tablets que se utilizan, que se usan puntualmente para atender determinadas necesidades y luego se vuelven a guardar ese tipo de cuestiones, pero todavía lo estamos, lo estamos perfilando. Si, si me permite, sí. sí que me gustaría añadir que estamos teniendo muy buena acogida por parte de las familias. Hay mucha preocupación ahora sobre esa cuestión, hay diversas asociaciones de familias que se están eh, manifestando en, en este sentido y, y el, el anuncio del sello de infantil y primarias sin pantallas ha sido muy bien recibido. ¿Y qué hacemos con la ortografía, consejero? Pues con la ortografía trabajar, trabajar mucho. Tenemos un problemón ahí, ¿eh? Sí, sí, estoy estoy completamente de acuerdo y, y lo que hay que hacer es seguir trabajando la ortografía, por eso somos muy partidarios de los exámenes escritos, por supuesto también de los exámenes orales, de fomentar la expresión oral, pero los alumnos tienen que escribir, tienen que escribir en un papel, tienen que escribir con su boli, con su papel y de esta forma garantizar que saben escribir que saben ortografía, que saben sintaxis, que eso es fundamental. Eh, todo esto lo queremos potenciar. Eh, y esto aparece todo recogido en el, en el plan por una educación libre, plural y de calidad que vamos a anunciar dentro de poco. El consejero nos lo ha contado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luego nos veremos también en, en el almuerzo con Constantino, que vendrá. Y os pido que le despidamos con un aplauso para poder salir, salir a la mesa siguiente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Pues nada, vamos al lío, vamos a la primera mesa de debate, que es sobre educación obligatoria. Aquí tengo algunos primeros espadas que ya son veteranos y viejos amigos y que llevan con nosotros ya muchas jornadas en algunos casos. Algunos otros son, son nuevos en esta plaza, pero, pero creo que va a ser muy interesante cruzarlos a todos para hablar de un tema tan vital para todos nosotros. Ya no, yo ahora es, me estaba poniendo el traje de madre, pero como sociedad, ya no solo como madre. Ahí está el director del Colegio de Mis Hijos que, que sabe lo implicada que estoy yo con mis niños, pero, pero sobre todo como sociedad, porque lo que hagamos con ellos en los 10 años que dura la, la educación obligatoria es fundamental para los adultos que van a salir. Eh, al ruedo al mundo exterior y que van a dirigir empresas o van a formar parte de, de proyectos y que bueno pues que van a encargarse de dirigir este mundo así que voy a llamar a, a que se vayan incorporando a esta mesa que tengo aquí, a Enrique Gutiérrez López, que es el director del área territorial sur de la Comunidad de Madrid. Enrique, ¿dónde estás? Allí. Puedes ir eh, tomando asiento, por favor. A Maricruz Lagar. Maricruz es la directora general de SEC International School. Eh, Maricruz, eh, bueno, Juan Luis Yagüe, ¿qué decir de Juan Luis Yagüe? Es que ¿Cuántas veces has toreado en esta plaza tú? Dos o tres, no. Doscientas o trescientas, por lo menos. Es el CEO del Grupo Educativo CASBI. Emilio Díaz es el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, también un clásico de nuestras jornadas. Y David Prados, que es el director del Colegio Educare Torrevilano, el colegio de mis hijos. Eh, así que, por favor, os pido un aplauso para todos ellos. Y vamos a hablar de educación obligatoria. Como os decía, la educación obligatoria en España abarca 10 años, desde los 6 hasta los 16. Si miramos nuestro entorno, el resto de los países de alrededor de alrededor de Europa, casi todos más o menos hacen lo mismo, casi todos tienen este, este, esta horquilla de edad, de, de educación obligatoria. No todos. Hay países en los que esta educación obligatoria se extiende hasta los 18 años, en algunos incluso hasta los 19. Por ejemplo, en Reino Unido o en Alemania o en Portugal o en Bélgica, la educación obligatoria es más extensa. Y de hecho, hay un país en el que empieza a los 3 años, que me parece que es Hungría. Si me equivoco en algún dato, luego estos señores me van a corregir. Eh... De los 6 a los 16 son 10 años. Y en 10 años fijaos la cantidad de cosas que tenemos que aprender y que tenemos que, que establecer bien esos cimientos y esas bases para sobre ellas luego poder construir lo que, lo que vamos a querer ser de mayores, lo que nuestros hijos y lo que, lo que los niños van a querer ser de mayores y van a, van a, a qué van a dedicar su vida profesional. Hay que innovar, no queda otra, hay que adaptarse. La sociedad ha cambiado, el mundo no tiene nada que ver con el mundo que conocimos cuando ninguno de los que estábamos aquí estudiábamos y la educación no puede ser la misma, ni siquiera en esa base, que los niños tienen que aprender a leer, claro que sí, y a sumar y una serie de conceptos, que eso es de cajón pero ya no es suficiente quedarse ahí, ya no basta solo con eso. Es más, y luego lo veremos. Hemos introducido elementos nuevos que en nuestra época que ni se mencionaban como el bienestar, el bienestar físico, hacer más ejercicio, el bienestar emocional, hablaremos de esto ahora y sobre todo hay que adaptarse a esas nuevas tecnologías que, bueno, pues a veces crean esos, esas, esos pasos adelante y esos pasos atrás, como escuchábamos ahora decir al consejero, ¿no? Metemos, metemos las tablets, pero bueno, ahora hay que retirarlas en algunos casos, hay que fomentar la lectura y la escritura a mano. Bueno, vamos a escuchar a los que saben hablar sobre esta educación obligatoria y de cómo se está adaptando a este mundo en el que vivimos. Enrique, os voy a pedir que, que, que seáis. Que no, que no seáis telegráficos, pero que tampoco se extendáis mucho para que nos dé tiempo a tocar distintas cuestiones. Eh, en el caso, he hablado de la educación española, pero me, vamos a aterrizarlo a la educación madrileña. ¿Cuáles dirías tú que son los pilares fundamentales de la educación madrileña? Pues los pilares de la educación madrileña son tres. Eh, por una parte, la libertad de enseñanza como mmm, punta, eh, piedra angular. Y eso nos lleva a la igualdad y nos lleva a la calidad. En esas tres facetas, eh, alrededor de ellas, eh, se arbitran todas las medidas que, y todas las políticas que llevamos a cabo. Sin libertad de enseñanza no sería posible nada, eh, ninguna, otra, ninguna otra medida. De hecho, una, una libertad lleva a otra. Si no hay libertad de enseñanza, no hay libertad de expresión. Eh, no habría eh, otras libertades que eh, se quedan cojas. Eh, esta libertad no puede ser de un modo eh, sin regular, sino que tiene que tener una serie de, de condicionantes, como es el hecho de que tenemos que contemplar las diferencias, tenemos que eh, contemplar aquellas situaciones eh, de personas que tienen alguna barrera, para eh, poner los medios de tal manera que esa libertad eh, sea igual para todos y todos puedan desarrollarla. Y por otra parte, pues hay que poner políticas que, eh, que nos den un sello, un, una distinción y que haga que la preparación sea mayor. Ahí está, por ejemplo, el, el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, eh, sin ir más lejos, o cualquiera otra de las medidas que, que llevamos a cabo, le, el, los proyectos de libertad pedagógica que pueden desarrollar los centros, eh, de tal manera que pueda haber una libertad de pensamiento. Y puede haber una libertad de que las familias puedan elegir distintos modelos en función de sus expectativas. Maricruz, ¿cómo es el modelo educativo de este siglo? Bueno, o cómo debería ser, si todavía no estamos ahí encajados. El modelo educativo de este siglo eh, debe ser sobre todo personalizado. Si cuando nos vamos a comprar un coche nos lo personalizan, cuanto más la educación, ¿no? yo creo que el salto importante es el, el equilibrio de todo no el equilibrio de la salud y el bienestar eh, tema muy importante nosotros en nuestros colegios le damos una prioridad tenemos un proyecto de inteligencia emocional para toda la comunidad educativa eh, de la universidad de Yale eh, el programa RULER bajo el paraguas del Wellbeing de nuestra universidad Camilo José Cela donde nos preocupamos mucho de nuestros alumnos de nuestros profesores y de nuestras familias a través del servicio médico del coordinador del bienestar que tenemos uno en cada uno de los colegios de los psicólogos del deporte la alimentación todo y por supuesto eh, tenemos que trabajar con ellos, pues hablábamos un poco de la tecnología. Yo creo que hay que guardar el equilibrio en todo el tema de la tecnología. Nosotros, desde Infantil, con nuestro modelo educativo de Future Learning Model, estamos dando mucha importancia a los espacios, y aquí que estamos en el Colegio de Arquitectos, pero no solamente a los espacios interiores, sino también a los espacios exteriores. Es muy importante que los alumnos aprendan alrededor de sus espacios, como puede ser. Todas las metodologías activas del for school o de los learning paths. Nosotros tenemos unos paseos de aprendizaje en nuestro colegio del centro de Madrid, donde nuestros alumnos, a través de esos espacios de aprendizaje y esos eh, paseos de aprendizaje en el centro de Madrid, en, el, en, el, en las letras, con los museos, con todo, con todo el barrio que tienen ellos alrededor, puedan ir aprendiendo. Entonces, a través de, de la tecnología. Eh, pues mira, nosotros tenemos como pioneros un, un colegio online, un colegio online. Somos centro piloto del Bachillerato Internacional y nuestros alumnos pueden cursar el Bachillerato online del Diploma. Y cómo lo cursan, bueno, pues está diseñado para aquellos alumnos que, bueno, que las artes, el deporte y en algunos casos también tenemos refugiados pueden estudiar y pueden tener acceso a esta educación. Eso sí que es una adaptación al siglo XXI, enhorabuena. Eh, Juan Luis, voy a formularla de otra manera. ¿Cómo ha evolucionado la educación? Porque además vosotros también tenéis Solera, es como empresa sí. familiar. Sí, bueno, la educación ha evolucionado, ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho eh, la tecnología, ha evolucionado mucho la sociedad, hay muchos cambios de hace 20 años... Ahora yo creo que, que ha cambiado mucho, sobre todo yo creo que lo más importante es que, que la, la información la tenemos por todos los sitios, ¿no? Y que, que los niños tienen antes cuando un profesor estaba en un aula con los niños, él era el que más tenía más conocimiento tenía de, cual, de la materia que iban a hablar. Eh, a día de hoy, cualquiera de los, de los chicos puede tener acceso a esa información a través del móvil, a través de un iPad, a través de un ordenador, ¿no? Eh, eso ha hecho que los procesos de enseñanza tengan que cambiar ¿no? y, y cambien. Eh, yo creo que, la, creo que los colegios debemos de, de adaptarnos a la sociedad. O sea, no tiene, creo que no tiene mucho sentido. para Pero nosotros. lo estamos haciendo bien. Sí, yo creo que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Bueno, yo yo les pedí a las administraciones eh, más autonomía para poderlo hacer mejor, porque porque realmente, realmente no todos los colegios, no todas las zonas tienen los mismos, la misma problemática. Y, y está bien que identifiquen ciertos problemas, pero que no quieran corregirlos en todos los sitios de la misma manera. Porque no se puede corregir eh, lo mismo en un colegio eh, donde está Torrevilano o donde está en la zona norte o un colegio internacional con un, con un perfil de, de alumnos eh, un o colegio, un colegio público. ¿no? Yo creo que, que deberían de plantear más autonomía a la hora de, de corregir estos problemas. ¿no? O sea, eh, cuando están hablando de, de tecnología, yo, yo creo que la tecnología es algo que está ahí, está en la sociedad. Creo que flaco favor hacemos a los padres si de repente prohibimos los móviles, en, los móviles los, los, las pantallas en los colegios. Al final los padres no están en su trabajo, ellos no saben lo que, cómo, eh, cómo afrontar la problemática que puede tener su hijo. Si nosotros como colegio, que para nosotros es un problema, entra en problema porque nos, tenemos que ir adaptando y tenemos que, sí. que formarnos en ello, eh, aceptamos el reto de tener esas pantallas, eh, tenemos que poner todos los medios para ayudar a los padres a gestionar todos los problemas que nos vayan surgiendo. ¿no? Como esto, pues muchas much, much, más, más cosas que nos van, que nos van planteando. ¿no? Pero yo creo que, que, bueno, lo estamos haciendo bien, sí, lo estamos haciendo bien. Fla, flaco favor nos hacen también que cada X tiempo nos saca, cada cuatro años o cada dos años nos saca una ley nueva es verdad. educativa. Que al final lo que pretendemos es, es regular todo y es muy difícil de regular todo para todos igual, ¿no? Insisto en, la, en que la autonomía en los colegios, desde en las tres redes, en la privada, en la pública, en la concertada, debería de ser mayor y a lo mejor debería de haber otra, otra fórmula de control que no fuera a través de, una, de un café para todos. ¿no? Pues me la has dejado votando, Juan Luis, porque le quería preguntar a Emilio, quería abrir el melón de la concertada y, y le acabas de mencionar, Emilio, ¿tú crees que hay una cierta incomprensión? Eh, en el siglo XXI sobre el espíritu y la realidad de la concertada? Eh, buenos días. Eh, incomprensión no es la palabra. Yo creo que la comprensión no es algo racional o que haya que teorizar, sino que la comprensión está en la calle y la calle está diciendo que la concertada es necesaria, es valiosa, es querida y que año tras año las familias renuevan su compromiso con la escuela concertada y la escuela concertada renueva su compromiso con la sociedad. ¿no? Yo creo que la, la escuela concertada es un servicio público, es un servicio de interés público, es eh, un mecanismo que nace de una ley orgánica, que a su vez es expresión de un derecho constitucional y, por lo tanto, es un mecanismo que tiene ya o va a cumplir. Pues va a cumplir 40 años, desde el año 85. Que en este país algo dure 40 años no es fácil, ¿eh? y la concertada está ahí. De hecho, estamos ahora mismo en un edificio que fue base de una de las primeras escuelas gratuitas de este país y, desde luego, de esta ciudad, las Escuelas Pías de San Antón. Primera escuela gratuita, ¿eh? allá por el siglo XVIII. Primeros, principios del siglo XVIII. Una fundación directa de San José de Calasanz. Eh, bueno, yo creo que el espíritu de aquella escuela gratuita, de las escuelas privadas de San Antón, se mantiene en el conjunto de la escuela concertada. Y por lo tanto, eh, la incomprensión a la que te refieres, María, solo puede ser forzada es, eh, o responde a un interés político, pero creo que la sociedad comprende muy bien, valora muy bien, y demanda muy mucho la escuela concertada porque, insisto, es una fórmula que permite la libertad de enseñanza que está en el frontispicio de esta comunidad, como nos decía el consejero eh, y como nos ha dicho el director territorial, y que no puede entenderse, no puede ejercerse ese derecho constitucional a la libertad de enseñanza sin una escuela de iniciativa social, una escuela privada gratuita, que lo es gracias a los conciertos. Cosa distinta es... Que los conciertos admitan o exijan muchas mejoras. Una de ellas es la económica. Pero bueno, eso es otro, otro capítulo. Lo cierto es que eh, la escuela concertada me parece que forma parte de nuestro, en fin, de, de nuestro sistema y que eh, forma parte demandada y valorada por la sociedad, que insisto, es que es la fórmula para ejercer un derecho constitucional. Enrique sonreía. Yo creo que, oye, si en algún momento queréis intervenir, podéis hacerme una señal y ¿eh? yo os doy la palabra. David, ¿cuáles crees que son los, los, los aspectos que todavía tenemos que desarrollar más o mejor en esa etapa obligatoria? Porque estáis hablando de, de cosas en las que ya estábamos: la, la pantalla digital, el, el bilingüismo, el, el, ese bienestar emocional, pero. En qué tenemos que poner el acento un poco más o un poco mejor. Buenos días. Yo llevo como profesor 24 años y he pasado por nueve leyes educativas. Uno de los aspectos que tendríamos que introducir es la estabilidad, como decía antes también Juan Luis, ¿no? Y, en, y esa autonomía. Está muy bien en regular, regular, pues qué tiene que que saber o cuál es el objetivo y la finalidad de una educación pues de, de, obligatoria desde los 6 a los 16. Y si nos fijamos en los decretos que, que lo hacen en la Comunidad de Madrid, pues hay en primaria 12 objetivos, finalidades, en secundaria también 13, y, y, y los, los podemos eh, agrupar en tres bloques, porque habla de valores, habla de contenido y habla de competencias. Las competencias son nuevas, pero siempre, siempre se ha formado en valores, siempre se ha formado en contenido. Yo creo que, que lo que se ha de buscar es estabilidad. Ahora mismo, en el contexto de la educación, parece que, que todo lo que es nuevo o disruptivo es bueno y todo lo que es antiguo o se viene haciendo desde hace 50 años es malo. ¿no? Porque, porque representa un modelo educativo antiguo. Y se generan discusiones eh, que son muy forzadas, ¿no? porque si bien hablamos de valores que son necesarios para, para asentar también los conocimientos, se hablan de conocimientos, se habla de competencias que buscan mmm, hacer más significativos los aprendizajes, actualizarlos o contextualizarlos, mejor dicho, todo eso es bueno. Pero se crean discusiones artificiales, por ejemplo, entre competencias y, y contenidos. ¿no? Las competencias se tienen que desarrollar en la base de los contenidos, porque no se puede no se pueden hacer cosas sin tener pensamientos de las cosas, ¿no? sin tener una memoria a largo plazo. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que el reto y el contexto actual lo que exige no es nada nuevo, es eh, pensar lo que se ha estado haciendo, darle algún matiz, algún enfoque, como por ejemplo las competencias, pero, pero dar sobre todo muchísima, muchísima estabilidad. Maricruz, bueno, yo a todo lo que, lo que estás diciendo sumaría que es mucho más importante aprender en, a nivel de conceptos. Los contenidos son tantos y tan amplios que ahora en el móvil los podemos tener. Creo que es mucho más fundamental en este siglo enseñar a nuestros alumnos a través de los conceptos, dar la voz a los estudiantes y, además, intentar fomentar mucho más el emprendimiento. Creo que el emprendimiento es algo que en algunos países... Eh, se lleva haciendo desde hace muchos años y en el nuestro tal vez deberíamos de impulsarlo más. La voz de los estudiantes es muy importante y yo creo que en casi todos los colegios y ahora con la Comunidad de Madrid también se está haciendo todo lo que tiene que ver con las ligas de debate, las ligas de oratoria, los modelos de Naciones Unidas. Nosotros hasta en la tutoría es el alumno el que lidera la tutoría y es el alumno el que tiene que liderar su propio aprendizaje. O sea, el alumno en el centro. Sí. De hecho, hay, hablábamos al principio, ¿no? De, de que no consiste solamente en transmitir conocimiento, tenemos que, que forjar ciudadanos globales. ¿Eso cómo se hace, Juan Luis, por ejemplo? Eso, eso se, hace, se hace a través de proyectos, de proyectos educativos que estén enfocados a, estén enfocados a ello. Eh, hablamos mucho de, de bilingüismo. Ah. Sí. El idioma es importante, es una herramienta, pero es una herramienta, no nos olvidemos de ello. Es igual que, es igual que la tecnología, es una herramienta, no puede ser nunca el fin de la, de la educación. Eh, el, yo creo que a nuestros alumnos debemos de, de darles eh, algo más. O sea, algo más que, que, les abra, que les abra la mentalidad. Al final los chicos que están terminando que terminan segundo de bachillerato o que están empezando en infantil, cuando terminen segundo de bachillerato no sabemos dónde van a estudiar, no sabemos dónde van a trabajar, no sabemos si les va a hacer falta idioma, o sea, porque a lo mejor nos colocan aquí un chip o el avance que lleva la, la inteligencia artificial y podemos estar hablando cada uno un idioma y entendernos. Eh, debemos de, de, ponerles en, de, de formarles de tal manera que rompan barreras internacionales, que rompan barreras de, que, que tenemos muchas veces mentales, de irnos a, a estudiar una, una carrera fuera, de ir, pensar en buscar trabajo fuera o pensar en buscar mercado fuera si la empresa, si la empresa es nuestra. Eh, ¿cómo, lo, cómo, lo hacemos, ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Nosotros lo hicimos pues, metiéndonos en la Organización Baseado Internacional, eh, que todo el mundo en, se enfoca en. Eh, todo el mundo piensa en bachillerato en las dos últimas etapas, pero tiene otros dos programas, que es el PEPI y el PAI, que también tienen los, los colegios SEC, fueron los, los primeros que, que lo tuvieron en, en Madrid, y, o en España incluso, y, 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 y lo que estamos reformando desde que tienen tres añitos a los niños para que puedan cursar ese bachillerato internacional y tengan esa mentalidad internacional. Y que luego cada colegio, en función de su, de su autonomía, de su zona, pues complementa con intercambios, con salidas, con, con viajes, con conexiones fuera, con proyectos que, que colaboras con otros colegios de fuera a través de Internet. Ahora las tecnologías nos dan muchísima, muchísimas posibilidades para, para eso, para esa, romper esa, esa mentalidad. Eh, pero todo pasa por donde lo que decía el Cruz. Al final hay que poner al niño en el centro del, del aprendizaje. Eh, el profesor ya no tiene tanto que explicar, sino que mover al niño para que él vaya forjando su propio contenido y su, su propio conocimiento, perdón, y que él vaya vaya. Bueno, pues desarrollando y, y, y le vayamos, vayamos modelando un perfil de alumno que es el queremos el que queremos para a futuro. ¿no? Estaba añadir una cosa sí. a lo que dice Juan Luis, y es que dentro de los programas está la interdisciplinariedad. Uh -huh. A nosotros, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, cuando tú estabas en la clase de física, el profesor de matemáticas te <coughs> hacía la relación y te decía, pero esto lo acabas de ver con el señor Castro. No teníamos esa relación, que algunos sí que la tienen por su madurez, pero no todos. Dentro de los programas del IB, el fomentar la interdisciplinariedad y que los profesores puedan programar juntos las materias es lo que puede llegar a cambiar. Eh, la educación de este siglo. Bueno, es lo que está pasando un poco también en la sanidad, ¿no? que se está yendo a una visión un poco más holística. general, más holística. Sí, eh, tú tienes un síntoma, sí, bueno, pero es, tienes tres síntomas de tres patologías distintas, hay que alejarse un poco del cuadro para ver el cuadro mental y decir, ah, vale, es que hay algo que está conectando todo esto, que es esto. Entonces, eh, trabajan en equipo, todavía no en todas partes, pero ahí estamos y a es a donde caminamos, en la educación también, por lo que veo. Uh -huh. um, Estamos hablando mucho del niño y de que está el niño en el centro, que es maravilloso, pero hay otra figura que creo que es igual de importante, que es la del profesor. Emilio, ¿cuál es la salud, no sé si decir emocional, de la comunidad educativa en, en nuestra región, en Madrid? Tiene mucho que ver con la salud de la sociedad, de las familias. El ambiente en las aulas es distinto. No voy a decir que peor, no me gusta el tremendismo, ¿no? pero es distinto al que podíamos vivir hace mucho tiempo. No, Creo que, no sé si es la pandemia, no sé si eh, son las redes sociales, ¿no? pero lo cierto es que los profesores ahora mismo tienen que enfrentarse en su día a día con fenómenos que siguen resultándonos novedosos y llamativos. ¿no? Eh, y que tienen que ver, insisto, con la salud emocional de una sociedad que al final acaba planteándose en los centros y, y en las aulas. ¿no? Creo que el profesorado les estamos pidiendo muchísimo eh, y corremos riesgos, porque cuando eh, exigimos tanto de esa pieza clave del proceso educativo, pues eh, corremos el riesgo de sobreexplotar, saturar y generar un colapso. Por lo tanto, ojo. Creo que el profesorado, que es una pieza absolutamente clave y primordial, todas son importantes: el alumno, la familia, eh, la titularidad de centro, en el caso de la escuela concertada, las condiciones. Pero el profesorado, todo pasa por él. Eh, pues eh, tenemos que cuidarlo con esmero, tenemos que mimarlo. Y cuando hace un momento estábamos hablando de innovación, eh, a mí se me ocurría eh, que la innovación funciona en tanto el profesorado se vea eh, pieza capital de esa innovación. A nosotros, desde la concertada, desde las Escuelas Católicas, siempre nos ha gustado hablar de una innovación que venga de abajo arriba, no de arriba abajo. Cuando viene de arriba abajo, es decir, de los poderes, de la Administración, del Gobierno, de, los, de las consejerías, y viene desde arriba hacia abajo, corremos el riesgo de esa saturación de la que hablaba. Es el tema de la competencia digital. Ha sido el tema del bilingüismo. Eh, también no podemos eh, desdeñar eh, los efectos que producen las variaciones, las idas y venidas, las marchas atrás. Ahora se habla mucho de recomponer el bilingüismo. Ojo, porque eso tiene un efecto eh, de cierta descapitalización y de cierta desilusión en el profesorado. ¿no? Por lo tanto, ojo con, con las innovaciones que se producen de abajo arriba, porque al final. Cuando vienen de abajo arriba, el profesorado termina soportando una serie de decisiones adoptadas desde otras esferas que sobrecargan a los centros y, muy particularmente, a los profesores. Por eso nos gusta hablar de una innovación, de un cambio, de una mejora que se genera desde el profesorado y que luego se va expandiendo de abajo arriba. Y en ese sentido, como decía Juan Luis, eh, la pieza clave es la autonomía. Eh, la autonomía para la escuela en general, por supuesto para la escuela privada, para la escuela privada concertada, para la escuela pública, pero la autonomía con evaluación de rendimientos, ni ¿eh? que me evalúen los resultados, pero que me dejen diseñar mi itinerario de acuerdo con mis profesores para que el profesorado, el claustro, el equipo directivo, la titularidad vaya configurando un proceso de innovación, de enriquecimiento, de mejora. En el sentido, el tema de las pantallas es clave. Eh, no a las pantallas, no estoy de acuerdo. Sí a las pantallas. Aquí, menos yo, mmm, los demás todos tenéis pantallas. ¿no? Eh, pero dejemos que los centros diseñen, porque las pantallas son absolutamente indispensables. Hay que dejarles un sitio para que no excedan su protagonismo. Enrique, las pantallas son, son importantes. Enrique, ¿no? por alusiones... Eh... ¿Podemos hacerlo mejor para cuidar más y mejor a este profesorado que, al que estamos exigiendo tanto? ¿Y, ¿Y podemos otorgar un poquito más de libertad? Porque es lo que escucho que vienen demandando todos. A ver, yo creo que todo en la vida es mejorable. Y quien diga que no es mejorable, pues se está autoengañando. Decía, por ejemplo, el tema del bilingüismo. El tema del bilingüismo no es que estemos dando marcha atrás. Es una cuestión de conceptos. Todo programa, cuando se inicia, tiene que ser evaluado. Y la evaluación conlleva en que efectivamente aquellos aspectos que no, tú ves que no funcionan, pues los tienes que cambiar. No es que estés eh, de ahora me voy a volver al revés y voy a quitar el bilingüismo, no, en absoluto. Te estás dando cuenta de que el hecho de, de aprender unos conocimientos en un idioma está perjudicando el que lo hagas en la lengua materna. Entonces, simplemente lo modificas y ya está. Pero, eh, a ver, aquí están subyaciendo... Continuamente, dos, dos mentalidades en esta, en esta mesa. Voy a ser crítico. Bueno, eh, en educación eh, siempre hay dos modelos: tenemos un modelo liberal y tenemos un modelo intervencionista, comunista, eh, regresista, aunque ellos lo llamen progresista. Bueno, pues en esos dos modelos eh, eh, hay dos polos en el cual podemos partir de una libertad absoluta, en la cual, eh, efectivamente, cada escuela se, se busca la, eh, su método, su autonomía pedagógica, el profesorado, el alumnado, ponemos el centro donde queramos, eso es un modelo, un modelo de libertad absoluta y un modelo en el que no hay absolutamente nada, es coercitivo, de tal manera que es el propio Estado quien establece eh, qué, es lo que, qué es lo que tenemos que saber, aprender y enseñar. Entre esos dos modelos, que están consagrados en, la, en nosotros tenemos en la Constitución española eh, las dos libertades tenemos por una parte el derecho a la educación y por otra parte la libertad de enseñanza, pero eh, el legislador lo dejó con un, una ambigüedad, con una amplitud tal que es muy habilitante, de tal manera que, dependiendo de qué Gobierno eh, esté en el país, pues le pone el foco en un sitio o en otro. Unos lo van a poner en la libertad, otros lo van a poner en la equidad. ¿Eh? en la igualdad, aunque la igualdad sea igualdad por abajo y que todos tenga, eh, tengamos los mismos conocimientos, todos seamos torpes y todos seamos burritos, da igual, pero esos son los dos modelos. Eh, ¿Por qué no mm, la, eh, tenemos una ley cada cuatro años? Pues evidentemente por esto, porque el foco lo estamos poniendo en un sitio o en otro. Bueno, dicho lo cual eh, aunque hay una ley que eh, eh, ha estado más de 40 años. Eh, eh, han, han hablado de la Constitución, pero la Limo ya no estuvo 100 años. O sea, quiere decir que se puede hacer... La ley Moyano fue modificada varias veces, pasó incluso distintos regímenes políticos, pero eh, aguantó 100 años. O sea, que no es una cosa imposible. No hablamos de ucronías ni de cosas que no han ocurrido. ¿eh? Bueno, eh, en el modelo actual en la, la situación que tenemos bueno pues la Comunidad de Madrid tiene un modelo eh, liberal de eh, facilitar la autonomía de los centros de posibilitar como no puede ser de otro modo las dos redes la pública y la concertada eh, con distinta implantación en función de las zonas por ejemplo en la zona sur la pública está implantada en un 75% y la, ven, y la concertada en un 25%. Cosa que si nos vamos a la zona oeste, pues es totalmente distinto. O sea que en cada eh, ámbito, pues las familias eligen qué modelo quieren y como no puede ser de otro modo, pues nosotros tenemos que eh, facilitar y además eh, apoyar. Bueno. Para... que brevemente, que se me acaba el tiempo. Solo quería decir una cosita, que era lo que iba, perdón por el speech. Eh, simplemente quería decir que la mejora de la formación del profesorado es fundamental. Eh, que el hecho de poner un máster de profesorado, de que el profesorado eh, pueda eh, desarrollar sus capacidades, eso es, es vital. Y a partir de ahí podemos hacer todo lo que queramos. ¿Eh? podemos hablar de la cultura del esfuerzo, podemos hablar de la meritocracia, de la evaluación de programas, en fin, de lo que queramos, pero en principio todo pasa porque el profesorado esté muy bien formado y tenga esa capacidad de eh, autonomía. Bueno, al, hilo, eh, perdón. al hilo de lo que acaba de decir Enrique, <coughs> David, sí. el profesorado, ¿cómo debe ser ese perfil del profesorado hoy en día?, Sí, muchas veces con esta, esos perfiles se hacen unas listas que parecen superhéroes. ¿no? Pero, pero Bueno, eso, en el fondo, eso encaja con lo de que les exigimos demasiado. Sí, sí, sí. Y, 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 y como, como decían, pues puede tensarse y romperse. Pero lo que tiene que tener un profesor es un dominio completo de su materia. Y, y hoy en día. ...contextualizar los contenidos de su materia... Eh, ...con la sociedad actual... ...yo doy clases de filosofía... ...y cuando hablo de Platón... ...pues la cara de muchos de mis alumnos... ...dicen, pues si hace 2.500 años que se murió... ...Platón puede aportar muchísimo al contexto actual... ¿no? ...en política, en educación... ...entonces eh, hay que saber actualizar esos contenidos... ...las competencias nos ayudan a eso... ...pero desde la base de los contenidos... Eh, ...el profesor tiene que ser también capaz de, de, de crear un ambiente educativo en, en su aula... ¿no? Y, ...y como decían también antes, pues eso ha cambiado mucho... ¿no? Ese, ...ese ambiente educativo en las aulas por mil factores... ¿no? Pero, ...pero el profesor es un, un mediador, un mediador en, en el aula... ¿no? Y, y luego tiene que tener un acicate que le haga actualizarse constantemente, porque mmm, hay veces pocas cuando hablas con un profesor que, que no lee sobre educación. ¿no? Eh, y, y un profesor que no lee sobre educación pues es, como, bueno, pues es un profesional obsoleto en muy poco tiempo, sobre todo en un ámbito que corre mucho o cambia mucho con respecto o con, como, con el ritmo de la sociedad. ¿no? Eh, esa actualización es fundamental y la evaluación que también lo comentaban antes también es fundamental los profesores eh, continuamente evaluamos pero muchas veces somos reacios a una evaluación propia ¿no? y entonces es muy necesario y, y por último yo creo que también aparte de ser mediador en ese aula para hacer o crear un ambiente propicio un ambiente educativo es necesario que, que, que el profesor sea consciente de que su trabajo tiene una trascendencia que va más allá del propio alumno y tiene que saber también mediar y en cierto modo guiar desde mi punto de vista a, a las familias que muchas veces con los cambios pues se encuentran desorientadas. Un superhéroe. <laughs> Pues bendito superhéroes. Son las 11 y dos minutos. Tenemos muchas preguntas y voy a elegir dos de todas las que nos han llegado porque no nos da tiempo a más. Me gustaría eh, que cuando lea la pregunta, si el que la ha formulado o la que la ha formulado está aquí, por favor que, que, que se signifique, que nos diga quién es. Eh, al hilo de la filosofía, David, pregunta a alguien. Debería tener más, deberían tener más importancia asignaturas como filosofía en los colegios, siendo esta asignatura clave en los debates y movimientos sociales en el día a día de los jóvenes y tocando temas cruciales como la ética. ¿Está aquí quien ha formulado la pregunta? ¿Cómo te llamas? Alonso. Alonso. Pues, pues eh, yo. Bueno, eh, eh, lo hablábamos antes de empezar la, la sesión. Yo creo que hoy en día hay una vuelta. Porque se reconoce el valor que tiene la filosofía eh, para, bueno, pues para, o por su capacidad de análisis y, y, y crítica. ¿no? Debería de tener más peso. Hoy en día en Madrid, un alumno puede estudiar filosofía en cuarto de la ESO, estudia filosofía en primero de bachillerato y estudia filosofía en segundo de bachillerato. Yo estoy encantado. ¿no? historia también estudias, ¿no? Entonces esa vuelta ha sido muy bien retomada eh, en la ordenación del currículo eh, en la Comunidad de Madrid y, y es una prueba es una prueba que creo que está en el ambiente de esa necesidad ¿no? y de lo, que, de, de lo que puede aportar la filosofía más allá de, de, de bueno, pues como decían antes, ¿no? Que, ¿Para qué quería un ingeniero estudiar filosofía? Pues por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos. Yo estoy contento de que vuelva. Y la última pregunta por falta de tiempo, porque todas las que habéis formulado son muy interesantes y a esta va a responder el que quiera. ¿Cómo se abordan los desafíos de la diversidad cultural y lingüística en las aulas españolas, especialmente en un contexto globalizado? Está aquí quien ha formulado la pregunta, ¿te llamas? Miguel. Miguel. ¿Quién quiere responder a Miguel? Emilio. Bueno, eh, la, la diversidad está en la calle, ¿eh? por lo tanto debe estar en el aula. Y de la misma manera que en la calle, en la empresa, en la familia, eh, en el vecindario tenemos pluralidad, pues tenemos que hacernos a la idea de que ese mundo en el que las aulas y los centros eh, eran homogéneos ya está obsoleto. Eso es otro tiempo. Es más, en el caso de la concertada, eh, la diversidad y la heterogeneidad eh, son un objetivo, porque por eso somos centros concertados. Es decir, la escuela concertada es una escuela que tiene un compromiso con la sociedad, compromiso de ser servicio público y un compromiso, por lo tanto, de gratuidad que permite la apertura a todos. Y esa es una opción de los titulares. A nosotros nadie nos ha obligado a ser escuela concertada. Es concertado quien asume un compromiso con la sociedad. De dar un servicio público abierto a todos. Por lo tanto, si estamos abiertos a todos, en nuestras aulas hay heterogeneidad, hay diversidad y la manera de atenderla es vocación, evidentemente autonomía, insisto, autonomía para yo determinar cómo voy a atender esa diversidad y, por supuesto, también recursos. Es decir, una escuela sin recursos va a atender mucho peor o incluso se va a ver imposibilitada de atender la diversidad. Sí, pues hasta aquí. Es... Ah, Juan Luis, no, 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 por no, favor. Era, era, no de a, vamos a, a todo lo que ha a, 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 todo lo que ha dicho Emilio yo creo que que estoy totalmente de acuerdo. En los colegios los colegios eh, internacionales los colegios que estamos dentro del bachillerato internacional. Eh, tenemos, a, tenemos un compromiso especial con atender las lenguas maternas de todos los niños que vienen al que vienen al colegio, ¿no? pues Entonces hay mil, mil fórmulas, pero al final es pues una estrategia, una estrategia, autonomía, estrategia y recursos hacia buscando esa, ese objetivo. ¿no? Pues ahí tienes la respuesta. Esfuerzo, sobre todo esfuerzo. Muchísimas gracias a los cinco, ha sido un placer. Me han quedado en el tintero un millón de preguntas que espero que podamos luego comentarlas durante el almuerzo. Ustedes se lo van a perder, lo siento, tendremos que celebrar eh, la cara B de esta jornada y de esta mesa en concreto. Y les pido un fuerte aplauso para ellos. Gracias a todos. Y vamos a ir con la siguiente mesa. En la siguiente mesa vamos a hablar de... Formación profesional. Se habla mucho de formación profesional de un tiempo a esta parte. para bien y para mal, porque también tiene su, su polémica. Eh, voy a ir eh, nombrando a bueno, la va a moderar por supuesto Susana, pero primero voy a, a ir nombrando a los que van a intervenir, que son María Luz Rodríguez de Llera, que es la directora general de educación secundaria, formación profesional y régimen especial. Eh, incorpórate cuando, cuando quieras a la mesa. Federico Morán, que lo tengo aquí delante, sentadito, formal, que es el director de la Fundación para el Conocimiento Madrid más D y Guadalupe Bragado, que es la directora de CUFP de Madrid. Eh, bueno, esta mesa la va a moderar Susana, Susana Pérez, que es nuestra redactora jefe en Madrid Diario. Y Susana, todo tuyo y todos tuyos. Podéis darles un aplauso. Gracias. Pues nada, bienvenidos a los tres a esta mesa de debate que vamos a hablar sobre formación profesional y posgrado. Elegir los estudios que vamos a cursar es una de las decisiones que pueden determinar nuestro futuro profesional. Hay multitud de ocupaciones y vías para aprenderlas. Casi tantas como salidas laborales se pueden encontrar. Las carreras universitarias son una de esas opciones, pero también la formación profesional es una alternativa que nos ofrece el sistema educativo español. En un mundo donde la dinámica laboral va evolucionando y va cambiando y está en constante evolución. Es Fundamental explorar soluciones para abordar todos esos desafíos que ahora nos van a contar los ponentes a los que se enfrenta nuestra sociedad. ¿Es realmente la formación profesional, quiero preguntaros, una de las opciones más prometedoras? Luego hablaremos también de la, de la FP Dual, ¿no? que es tan innovadora y tiene tantas salidas profesionales. ¿Es así, Mariluz? Haznos un poco una radiografía de cómo está ahora mismo la formación profesional aquí en, en la comunidad de Madrid, un poco qué podemos encontrar y si es tan demandada, ¿no? si está tan demandada por nuestros estudiantes. Pues yo creo que ahora mismo estamos viviendo el momento más brillante de la formación profesional eh, porque hemos conseguido dos cosas. Primero, desmitificar un poco lo que es la formación profesional, es decir, que todos los alumnos, cualquiera que sea su capacidad, puedan acceder a ella. Y, en segundo lugar, porque la reclama el propio tejido empresarial. Actualmente se sabe que un tercio de las ofertas de trabajo eh, las demandan las empresas para titulados de FP. Y eso no va a hacer más que crecer según las últimas estadísticas que están saliendo de la Unión Europea. Y, por otra parte, Madrid es la comunidad autónoma que actualmente más candidatos de FP requiere. Una cuarta parte de las ofertas de FP de España eh, están en Madrid. Sí, o sea que es una de las opciones más, más demandadas. Entiendo que también nos podemos encontrar con obstáculos, ¿no? Federico, desde la Fundación para el Conocimiento Madrid, más D, ¿cuál es vuestra misión? Estáis acreditando y certificando ¿no? un poco esa calidad en el ámbito universitario. Nos encontramos con algunos obstáculos, entiendo. Sí, claro, lo hacemos, no en FP, porque no es de nuestra competencia, pero lo hacemos en la otra parte de este título, de esta mesa, que es en formación de posgrado y formación continua. Quieres que te dé algunas cifras para que veáis cómo, dónde estamos. Mirad, el número de másteres que se imparten en la comunidad de Madrid, estamos hablando de, 800, de más de 870 títulos oficiales. El total de matriculados en máster de Madrid es como 57.000, por encima de 57.000. En España, 276.000. Es decir, en Madrid está el 21% de todos los estudiantes que estudian máster de España. O sea,. Esto os da una idea del potencial que tiene la formación continua, la formación de posgrado dentro de dentro de la selección y la elección que, que vosotros pues lo, lo, lo tomaréis, los que sois estudiantes aquí en el futuro. O sea, eh, esto simplemente como unos, como unos datos. Uh -huh. O sea, eh, es evidente que eh, esta esta parte de la formación continua y, la, y de máster's es algo eh, esencial. Luego hablaremos de la formación. Dual a nivel universitario, pero vaya por delante esta, esta, esta idea. Guadalupe, es así, ¿no? Tenemos un gran potencial, ¿no? Lo que se refiere a, a la formación de posgrado, ¿no? Sí, desde luego lo ha comentado Mariluz, la empleabilidad es un hecho que se puede constatar. También eh, comentaba Federico el. Ampliar ¿no? esta formación, el reconocimiento. Yo creo que la formación profesional, si precisamente ahora está ganando ese reconocimiento y, este, y ese prestigio social, es por la flexibilidad de las enseñanzas, ¿no? por ese carácter eminentemente práctico. Eh, se comentaba en la mesa anterior la necesidad no solo de adquirir conocimientos, sino de aplicarlos, ¿no? el saber hacer, el aprender haciendo. Y, por supuesto, como no, yo eh, valoro la actualización de esos contenidos el que podamos tener un catálogo amplio de titulaciones acordes con las necesidades reales de las empresas para favorecer esa empleabilidad. Y, por supuesto, el hecho de que ya para los alumnos de formación profesional también se les pueda añadir la formación de posgrado, los cursos de especialización, los másters y, muy importante, la acreditación, el reconocimiento con validación entre estudios superiores, el hecho de que compartamos la formación profesional y la universidad, el espacio europeo de educación superior es una ventaja, que sean enseñanzas tan flexibles, modulares, que incluso la vía de acceso desde el grado A ahora, ¿no? eh, que bueno, incluso sin requisitos prácticamente de acceso pueda seguir un itinerario hasta llegar. A esa educación superior creo que puede ser algo muy positivo si desde las administraciones y los centros eh, hacemos que se pueda compartir ese conocimiento y que insisto no solamente los alumnos de formación profesional que deseen continuar estudios puedan hacerlo en la universidad, sino a la inversa. Esto creo que también es muy importante y debemos favorecer ese reconocimiento. Es así, es compartir espacio, compartir formación, ¿no? sí. lo, que, lo que decías, a lo mejor empezar con la formación profesional y luego acceder a, a estudios superiores ¿no? o, o viceversa, al revés. Eh, que, que la, la orientación laboral, eh, Mariluz, es muy importante, ¿verdad? También contamos con mentores ¿no? de formación profesional. ¿Qué es un mentor de formación profesional? Sí, eh, hemos visto que con los orientadores no era suficiente, que incluso llegamos tarde eh, a darle la orientación académica y profesional a los jóvenes. Y entonces hemos puesto en marcha un programa pionero en la Comunidad de Madrid que son los mentores. Los mentores es un orientador especializado en formación profesional, pero en todos los grados de formación profesional, desde el grado A hasta el E, que además de hacer un seguimiento y esa orientación personalizada de los alumnos, lo que va a hacer es también enlazar con trabajadores que quieran recualificarse, con personas que no sepan cómo seguir su trayectoria académica, ponerse en contacto con empresas poner en contacto a centros de formación profesional con institutos de secundaria. Creo que es lo fundamental que los alumnos puedan ver todas las opciones que ofrece ahora mismo la educación y cuanto antes las vean mejor y que sepan qué salidas profesionales tienen lo que quieren estudiar o cosas que ni siquiera se habían planteado. Creo que es fundamental informar para eso. Claro, porque entiendo que os llegarán también un poco desorientados, ¿no? Algunos alumnos no saben un poco por dónde tirar, qué salidas no, laborales son las que están de actualidad. ¿Qué, ¿Qué os encontráis? Pues hay de todo. Hay gente que tiene muy clara su vocación y ahí simplemente le tienes que seguir orientando qué posibilidades tiene. Y hay gente que está totalmente perdida, tanto en secundaria como en bachillerato. Yo como tutora de segundo y bachillerato me encontraba alumnos que acababan el curso y... Y Dios mío, qué van a poner en la prescripción. O que esperaban a, a la nota que sacaran el o para decidir. Eso no puede ocurrir. O sea, la orientación tiene que llegar antes. Tú tienes que saber antes qué camino seguir. Y para eso es fundamental que el alumno también se conozca a sí mismo. Yo creo que en eso fallamos. Y en eso falla la orientación. ¿En qué eres bueno? ¿Qué se te da bien? Y con eso, ¿qué puedes hacer? Yo creo que esa es la clave. Nos encontramos también con, con bueno problema obstáculo también un poco con los docentes no a la hora de, de impartir esos esas materias no esas especialidades no de los de los másteres de Guadalupe bueno, realmente, además de esa orientación para que elijas el itinerario que más se ajusta un poco a tu perfil, yo creo que es necesario el acompañamiento permanente y continuo. Y para eso, los tutores y profesores, para poder acompañar, deben a su vez eh, recibir formación, ¿no? tener una motivación que parte de, de los propios centros y que la Administración debería tener en cuenta. Se ha mencionado también en, en este debate bueno, pues la necesidad de la innovación educativa. Pero cómo se innova realmente en la dedicación y el esfuerzo que realizan por centrarse en lo que más les importa y en lo que, bueno, yo creo que a todos los que tenemos vocación por la educación, la determinación es hacer lo mejor, ofrecer eh, la mayor calidad al alumno. Pero si el exceso de burocracia y de gestión te obliga a... Dejar un poquito eh, esa labor educativa, de innovación, pedagógica, pues yo creo que deberíamos tener en cuenta, y aquí me refiero a todas las administraciones y leyes educativas, que donde se van a desarrollar y donde se tienen que implementar es en, en centros eh, donde la figura esencial y primordial debe ser el docente dedicado al alumno. Esos docentes eh, tienen que, que haber desempeñado, ¿no? haber realizado ese máster ¿no? de profesorado. ¿Sí? Claro, sí, sí. Perdona. Que... Eh, en efecto, o sea, tal, eh, actualmente eh, para ser eh, profesor en, un, en cualquier centro público o privado tiene, puede ser eh, haber estudiado, bueno, lo que antes era magisterio, es, edu es educación, no, eh, con distintos itinerarios, etcétera. Pero cualquier profesor que quiera o cualquiera que haya estudiado otra, yo que sé, matemática, si quiera eh, dar clases de matemáticas, tiene que eh, hacer el máster de acceso del de profesorado, que es un máster que es obligatorio, que además es, está muy regulado y se imparte por todas las universidades eh, de Madrid y, bueno, pues, y tiene bastante demanda, por, lógicamente tiene que tener demanda porque... Eh, en los centros escolares no solo están los profesores que han estudiado, como decía antes, educación infantil o primaria, sino luego en los eh, superiores, eh, los cursos, digamos, incluso bachillerato, por poner un ejemplo, pues ya son personas que han estado y han estudiado una carrera y se dedican a la enseñanza. Para acceder a esa enseñanza es obligatorio hacer este, este máster. Y, y la verdad es que bueno las universidades que nos rodean por aquí estoy seguro que pueden certificar que es muy demandado muy demandado nosotros desde el punto de vista de, de reguladores pues nosotros, yo en fin la, para los que no lo sepáis la Madrid más de eh, la Fundación Madrid más de somos la agencia de acreditación de los títulos oficiales de la Comunidad de Madrid en fin antes era ANECA, pero ahora es eh, las, las transferencias las hemos asumido las comunidades autónomas y depende de nosotros hacerlo. Entonces, eh, bueno, pues, constantemente estamos recibiendo pues, solicitudes de las universidades para aumentar la oferta o nuevas eh, universidades que incorporan esta, esta oferta de este, estos másteres. Para, para formación de profesorado. Es clave. Antes, en la mesa anterior, se ha hablado del profesorado. Y el, es, es que el profesorado es un eje, es el eje no, no, un, bueno, fundamental de la educación. Si no tuviéramos profesores preparados, pues por, por muchos programas buenos que tuviéramos, muchas leyes eh, favorables y muchos alumnos voluntariosos, pues usted, esto no, no, no funcionaría. O sea, el la buena educación está basada en esto y bueno pues nosotros tenemos este, esta, esta normativa esta legislación y esta forma de acceder a la educación de los para ser profesor y yo creo que esto es, está funcionando bien. Que les quería sí, hacer. quería mencionar también la importancia, y sobre todo en formación profesional, de los especialistas, de los expertos que provienen del ámbito eh, netamente profesional, que quizás, eh, aun con titulación, no han realizado este máster de profesorado, pero que aportan un valor extraordinario en el aula, porque bueno, quizás son los encargados de traer esa experiencia más práctica ¿no? y además muy actualizada. Traen directamente de la empresa al aula. Pues esas competencias que las empresas están demandando, el conocimiento incluso en el manejo del equipamiento, yo creo que es muy necesario que se enriquezca ese claustro docente con expertos más senior del ámbito empresa. Además, eh, decíamos, bueno, el profesorado, desde luego que es esencial para to a todos los niveles ¿no? educativos, pero sobre todo también en formación profesional, porque al final eh, son personas especializadas en esas áreas ¿no? en las que imparten. Es decir, han trabajado muchos años, tienen una experiencia y un bagaje laboral muy amplio. ¿Qué áreas son las más demandadas ahora mismo en formación profesional? Pues eh, en el ámbito de la Comunidad de Madrid tenemos amplísima demanda en la rama sanitaria, en la rama informática, en gestión y administración. Y luego iría un poquito por detrás, creo que la rama de la, o la familia de hostelería. Eh, ¿Qué pasa? Que a veces no encaja la demanda de los alumnos con la demanda del mercado laboral. Y ahí es donde viene ese choque de alumnos que se quedan fuera sin estudiar lo que quieren o empresas que vienen directamente a la administración demandando. Me faltan eh, alumnos con competencias en digitalización o me faltan alumnos de electricidad o de mecatrónica y también hay que ver un poco y creo que esa es la clave enseñarles el panorama de cómo va ahora mismo la economía la comunidad de Madrid, en España, la Unión Europea y cuáles son las demandas, porque incluso con los planes de la Unión Europea, yo creo que si ellos los conocieran, o sea, la inversión que se va a hacer en emprendimiento, en innovación, en lo que es tecnología verde, las energías renovables, toda esa parte está por cubrir. Eh, saber que somos, por ejemplo, eh, potencia en algunas industrias, que tenemos empresas como Airbus, como Talgo, que están trabajando en todo el mundo y que demandan profesionales, pero de todo tipo. Y creo que eso tiene que llegar. Claro, hay que ver un poco también ¿no? cuáles son los desafíos de, de la sociedad y qué es lo que está reclamando. Eh, bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Eh, por ejemplo, no sé quién ha hecho esta pregunta. ¿Qué medidas se están tomando para fomentar la FP y la eliminación de los estigmas que puedan tener desde la educación obligatoria? No sé si está por aquí quien ha hecho esa pregunta. Sí, aquí está, chica, ¿te llamas? Oian. Pues si ¿sí la podéis contestar. Esto es tu toco. <ríe> Guadalupe, <ríe> te tocó. Bueno, nosotros, una institución educativa como CEU, presume igual de los alumnos de formación profesional que de los universitarios, de los doctorandos. Para nosotros es un lujo y, de hecho, puedo decir que tenemos un porcentaje alto de alumnos universitarios, eh, egresados o no, que también quieren eh, continuar especializándose a través de algunos ciclos, titulaciones de formación profesional. Eh, yo creo que entre todos vamos a conseguir que se pueda prestigiar. Cada vez son más las empresas que han perdido también el. Eh, el rubor en reconocer eh, que contratan más egresados de formación profesional que universitarios eso es bueno para todos pero insisto también en que bueno, los itinerarios son diferentes y eso es algo que en educación también hay que preservar ¿no? y, y tiene, tiene un valor. Nos preguntan también aquí por las barreras económicas, quiero decir. ¿Cómo afecta el alto costo de los másteres a esa accesibilidad que tienen las, los estudiantes ¿no? en la educación superior? ¿Y qué medidas se están tomando para abordar las barreras económicas que enfrentan bueno, pues a tantos estudiantes? Miguel, no sé si está Miguel por aquí. Miguel, ¿cómo se puede abordar eso? Porque es cierto que hay gente que no puede permitirse ¿no? estudiar estas formaciones. A ver, eh, dependerá de dónde quieras hacer el máster, un máster eh, oficial. en, en una universidad pública tiene un coste, pero tampoco no es un altísimo coste. Pero es verdad que hay másteres que tienen un altísimo nivel de empleabilidad y que son privados y que son muy costosos. Si quieres hacer un MBA en, un, en una escuela de negocios de nombre de prestigio, pues te puede costar 30.000 euros y eso es carísimo. Pero en general, esos, digamos, son másteres profesionales, son una excepción. En general, a mí me parece que el coste por lo que se recibe de un máster oficial en cualquier universidad, es más barato las públicas, lógicamente, pero eh, tiene un coste razonable cuando uno lo ve eh, en, en, en lo que recibe. Uno puede estar todo un curso académico recibiendo formación y el máster puede costar 4.000 euros o 3.000 y pico, depende de la... Del tipo de, de máster y de, y de la universidad. Son, tas, son precios tasados, regulados. En fin, no sé. A, a ver, igual te parece esto carísimo, pero en general yo creo que cuando uno mira la educación de posgrado y sobre todo cuando uno se mueve fuera de España, en Europa y tal, esto no, son, no, son, no es una cosa desproporcionada. Si quisieras hacer un máster, yo que sé, en el Reino Unido, cualquiera de los, bueno, en Inglaterra, eh, estarías hablando de tres veces más y sería. Eh, en, en una universidad pública. Si te vas a, ya digo, a las privadas es, es, es distinto. O sea, yo creo que se ha hecho un esfuerzo eh, realmente, porque es verdad que los precios de máster másteres empezaron a subir. Se ha hecho un esfuerzo y, uh, y yo creo que eh, ahora mismo no, yo creo que es poco asequible, aparte de que también puede, hay becas, etcétera, O sea que, por supuesto, si es, hay becas para estudiar de, de, del Estado, o sea, las da el gobierno, que si te, realmente tú una familia que tenga un nivel de renta por debajo de unos umbrales pide la beca por solo por eso y, eh, y puede pedir una, una beca para estudiar tanto un parte de grado como de posgrado siempre que sean estudios oficiales lógicamente Quería sí, precisamente quería comentar eso, en la formación profesional como educación superior. Eh, bueno, pues yo creo que nos podemos alegrar todos de las ayudas de las becas. El Ministerio tiene una línea de ayudas, pero principalmente la Comunidad de Madrid también se contribuye a que todos aquellos que quieran optar y matricularse en estas enseñanzas de educación eh, superior lo puedan hacer. Nosotros también como Fundación CEU eh, aportamos eh, como complemento otras ayudas que también pueden ir dirigidas a alumnos de posgrado y de hecho bueno pues eh, estamos trabajando en una eh, nueva línea de, de ayudas a la excelencia formación profesional porque queremos precisamente eh, al hilo de la pregunta anterior que se reconozca públicamente que también eh, los alumnos brillantes con expedientes académicos notables y sobresalientes se decantan eh, por eh, hacer formación profesional con lo cual pues es una vía de estudios eh, con un reconocimiento para todos ellos eh, altísimo nos quedan pocos minutos porque ahora tenemos un pequeño desayuno antes de seguir con nuestras mesas de debate alguna pregunta más aquí todos los chicos y chicas que estáis antes de entregar los primeros cascos de la mañana nadie nadie quiere preguntar nada algún estudiante de formación sí adelante hola uy eh, bueno yo quería preguntar un poco las estrategias que están usando este tipo de formación a la hora del de mercado internacional, o sea, internacional, esa puesta en escena que tenemos eh, y esa visión que... De... No estoy usando el micro. <laughs> te oímos, te oímos, no hay problema. <laughs> bueno, esa visión que tiene, digamos, el mercado internacional y cómo nos ven a nosotros con ese tipo de formación a la hora de salir de aquí. Muy buena pregunta, la verdad. Eh, te agradezco, pues bueno, yo creo que el programa Erasmus Plus también, ¿no? dirigido a alumnos de formación profesional, ha ido creciendo muchísimo y cada vez son más los alumnos, además de todos los niveles, que participan. Nosotros, concretamente CEU, con acuerdos a través de acuerdos internacionales, potenciamos la movilidad de nuestros alumnos, esa internacionalización, acuerdos con universidades del Reino Unido, eh, de manera que igual que aquí, quien quiera continuar estudios pueda eh, hacer el FP más universitario. Como llamamos, eh, estos acuerdos permiten el 2 más 1, es decir, después del ciclo de terminar y obtener su título eh, de, en cualquier grado superior, puedan estar un año más en una universidad extranjera con un reconocimiento de créditos. Eh, se les marca un itinerario desde el inicio y además se les puede complementar con formación extra para que puedan, digamos, acelerar ese tiempo para obtener esa doble titulación y, por supuesto, el idioma claro. ¿Alguna pregunta más? Ah, perfecto. Espera, espera, sí, si espera no que te acerquen el, el, el micro para que se escuche un poquito mejor. claro Hola. ¿Cómo pueden los programas de formación profesional adaptarse rápidamente a los cambios de la demanda laboral? está es fácil. <laughs> eh, hay un porcentaje de las horas de formación profesional que las puede eh, directamente solicitar mediante un proyecto propio el centro de FP. También hay empresas que nos solicitan algunos créditos o alguna oferta en concreto para algún centro. Además de eso, con la ley nueva está previsto que ya en el curso que viene, en formación profesional, haya optativas, haya 80 horas de una o dos optativas. Y ahí sería la clave para especializarse. Otra vía de especialización es una vía que casi nadie conoce que son los cursos de especialización, los grados E, que serían como los másters de la formación profesional. Y los hay orientados a los que acaban grados medios como a los que acaban grados superiores. Son unos cursos de pocas horas, no duran un año. Eh, la clave de la Comunidad de Madrid es que también sean duales, que también esos cursos de especialización pasen por empresas, porque es la clave de la formación profesional y esa sería otra vía de actualización rápida de competencias, sobre todo ahora que tenemos casi todos los que ha desarrollado el Ministerio los está implantando la Comunidad de Madrid y los que más hay ahora mismo son en el ámbito de la digitalización. Bueno pues. Creo que nos quedamos sin tiempo si queremos ir a desayunar. Podríamos estar hablando, yo creo que otra mesa más, ¿verdad?, sobre competencias educativas, formación profesional, etc. Bueno, pues vamos a entregar los primeros cascos de la mañana. Yo había pensado que como Miguel, Miguel ha hecho dos preguntas, ¿no? Bueno, pues quizás podrían ser para ti. ¿Qué opináis? Muy bien, muy ¿Sí? bien. Sí, pues ahora adelante. Que si le preguntas a Miguel... Me va a decir que sí. Sí, y así se hace la foto. Muchas gracias. Mira, ponéis piquetes por ahí delante y así os pueden sacar la... Por ahí de sí, o si queréis poner ahí al lado de Miguel. Bueno. Y así. Claro, ¿eh? luego lo va pasando. Bueno, gracias. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias y vamos a tomar eh, un cafelillo y, y luego volvemos a retomar sobre las doce. Buenos días de nuevo a todos. Aquí seguimos en esta novena jornada de educación de Madrid Diario con ese hashtag eh, que os he invitado al principio de la jornada a utilizar, Educación Marca Madrid, y que estáis utilizando convenientemente, sobre todo para lanzar esas preguntas a los ponentes y no quedaros con ellas aprovechando que los tenemos a todos aquí disponibles. En este primer bloque de la segunda parte vamos a hablar de innovación. Va a haber una mesa en la que vamos a hablar mucho de innovación, pero justo antes de esa mesa eh, vamos a escuchar hablar eh, en una ponencia en solitario a Germán, Germán Moya, que es el director del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, y que nos va a hablar sobre la innovación en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE. A ver cómo es esa innovación en ese centro tan peculiar. Un aplauso, por favor, para Germán. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias María. Pues buenos días, eh, amigos, compañeros de ambos sexos, eh, público en general, bienvenido o oh, bienvenido yo. Oh, oh, en fin, que muchas gracias por acogerme en este en esta charla tan magnífica que estamos teniendo hasta 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 ahora. Ya he tenido que venir yo a a fastidiarlo un poco, pero bueno, vengo por lo menos después del café y a eso se pasa mejor. Voy a tener, uh, tengo 10 minutos, 15 minutos, pero voy a usar menos, así que vais a, a ver a un murciano hablando rápido, eso es, es todo un reto, es, es un reto más importante que ganar India Wells. Y, y lo que quiero hacer es básicamente hablaros de, de lo que es mi centro y cómo gestionamos la innovación. Hay varias cosas que veréis que están enlazadas con cosas que se han dicho aquí ya en las anteriores mesas redondas y que creo que se puede conjugar una cosa y la otra. A ver si soy capaz. Vale, sí, creo que lo tenemos por ahí, creo que era este botón. Vale, vamos a hablar de, de la innovación. La innovación, cuando hablábamos antes, ha salido el tema de las pantallas, sí, pantallas no. Nosotros somos de las pantallas bien usadas, la tecnología bien usada. Eh, provoca o produce o conlleva puentes hacia la información, hacia el acceso a la información, hacia el acceso a la educación. La tecnología mal usada, pues evidentemente eh, nos va a hacer más barreras. Y aquí se trata de tender puentes. Llevamos 85 años en esta casa tendiendo puentes. En el ámbito educativo, nosotros, el Centro de Recursos Educativos, eh, bueno, pues... Eh, mmm, se enmarca eh, dentro de la estrategia que tiene la ONCE en cuanto al apoyo educativo. Sabéis que a nivel académico tenemos la Escuela de Fisioterapia que está eh, dentro de la Universidad Autónoma aquí en Madrid, donde muchos estudiantes ciegos consiguen su licenciatura, su máster. Y a nivel educativo, pues hasta finales del siglo pasado, la, educa la educación en la ONCE pues era en centros, eh, pues como, como era la educación en aquellos momentos, ¿no? eran centros exclusivos de niños ciegos. Se daban los primeros pasos allá por los años 90 en integrada y a partir del nuevo siglo pues decidimos dar el paso definitivo de optar por la, por la inclusión en todos los eh, aspectos y que fuera eh, los lo que eran los colegios de la ONCE, eh, ubicados por toda España, se convirtieran en centros de recursos educativos, centros para dar eh, recursos, eh, apoyo educativo a los, eh, al alumnado que está en inclusión. Bien, dentro de esa estrategia, el Centro de Recursos Educativos permanece con un colegio de primaria, de secundaria, y una escuela de educación especial de niños sordociegos, para dar ese apoyo específico y transitorio a aquellos alumnos que, por una razón especial o una razón concreta, un accidente, una degeneración o una enfermedad degenerativa, etcétera, necesitan un apoyo mucho más intensivo en aquellas materias no curriculares y por tanto acuden a nuestro centro. Vienen de cualquier sitio de España, reciben durante unos meses o un curso o dos cursos el apoyo necesario para volver allá donde estaban estudiando en, en inclusión y seguir, poder seguir al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Por tanto, tenemos un servicio de escolarización transitoria que se encarga precisamente de, de no perder la parte curricular, un colegio con su, profe, con su profesorado, con todos los apoyos, la residencia, para que puedan estudiar aquí en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, que no pierdan la parte curricular y que sí que aportarle todo el resto. ¿no? También la adaptación de todos los materiales. Eh, y la gestión de las adaptaciones al puesto de estudio se, se hacen desde este centro. Todos los materiales de adaptación, lupas, telelupas, material de alta tecnología o de menos tecnología, la adaptación de los propios libros al braille y todas las ayudas que presta la, la ONCE para el eh, apoyo educativo. La ONCE siempre trabaja en las comunidades autónomas como apoyo a... Eh, con, en convenios con la consejería. Las consejerías son las que tienen la, la potestad y la ONCE acompaña con su conocimiento, con su talento y con esas herramientas, ayudas, becas, etcétera, para que el alumnado no quede rezagado. Nosotros nos encargamos de eso, nos encargamos de eh, adaptaciones específicas en, en materias de especial dificultad como el STEAM, el deporte, etcétera. Actividades con el alumnado y familia. Recientemente, ayer y antes de ayer, hemos tenido un fin de semana con 80 alumnos practicando deporte de balón en, en nuestro centro, venidos del ámbito de todo este CRE. La atención al alumnado sordo-ciego, especialmente al que tiene una discapacidad concurrente con la ceguera, es decir, alumnado que tiene una discapacidad intelectual, además de, de ser sordo y ciego. Es un, es un alumnado muy complejo, pero con el que estamos trabajando y una de las innovaciones ahora las voy a comentar. O también el servicio de sensibilización, porque pasan muchísimos alumnos de, de Integrada, de otros centros de la Comunidad de Madrid, que vienen a nuestro, a nuestro colegio, a nuestro centro, una vez a la semana, los viernes, vienen diferentes colegios, un, un total de 2000, 2.500 alumnos aproximadamente al cabo del curso pasan por nuestro servicio de sensibilización. Pero bueno, eh, como digo, es una escuela para apostar por la autonomía, precisamente... Eh, nuestro lema es no aprendemos para la escuela sino para la vida, no en escuela de et y Vizquimus, que diría eh, Séneca. Los clásicos vuelven a aparecer eh, con total vigencia, como se ha visto antes con Platón y con la filosofía. Y eh, esta, a nosotros lo que nos gusta es hablar de eh, lo, lo clásico conjugado con lo innovador, en este caso del punzón a la Perkins y la Perkins al... Al infinito. La Perkins es simplemente la marca de la máquina que hemos utilizado las personas ciegas para hacer, para escribir en braille durante muchísimo tiempo. Una máquina que además hace mucho ruido, como una máquina de escribir, que escribe, perfora en, en, en los puntos para el braille. El punzón era como se hacía primigeniamente, se escribía de derecha a izquierda eh, el braille para darle la vuelta y que se pudiera leer. Y ahora decimos de la Perkins al infinito porque no desechamos el código braille. En ningún momento. Eh, es importante, se ha dicho antes cuando lo de las pantallas, sí, y la ortografía, se ha aludido a la ortografía, es importante, fundamental, tener un código de lectoescritura, no solamente de escritura, no solamente el input, podemos recibir el input del sonido, podemos escuchar audiolibros perfectamente, pero si no tenemos el input de un código de lectoescritura, sea la tinta o sea el braille, no vamos a aprender. Ortografía, por ejemplo. Por lo tanto es fundamental seguir con el Braille, por mucho que avancemos y por muy a la tecnología y a la vanguardia que estemos, seguir con el Braille en, en este sentido. Perdona, porque no he cambiado aquí, pero no he cambiado aquí. Vale. Aquí veis que, bueno, pues eh, lo que sería la, la máquina Perkins es la que lleva aquí nuestro nuestro amigo. Y a, abajo ya estamos viendo los chavales utilizando los ordenadores con sus auriculares para sus lectores de pantalla, etcétera, etcétera. Es decir tienen sus lectores de pantalla, pero además tienen su línea digi digital, línea Braille digital, que se puede conectar a un teléfono, se puede conectar a una tablet y nos va dando el output de la pantalla para que lo puedan leer. Como digo, el Braille es siempre vigente, va avanzando en la tecnología. El, la siguiente... Perdonad... Este, Sería. Bueno, sí, comentaros ya ir de. porque tengo 10 minutos. Disculpad que haya salido esto con tan mal contraste. Pues lo hice con contraste cambiado por mi discapacidad, pero ha salido en negro y tenía que haber salido en blanco. Pero bueno, básicamente es exponeros a alguno de los eh, de las iniciativas de innovación que queremos hacer o que llevamos a cabo en este centro y que y que hemos traído aquí para, para tratar de, de, de exponeros simplemente. Bueno, pues una de ellas sería eh, las aulas híbridas. Eh, que es el proyecto Dream School, llevado a cabo con Kiavi, un proyecto que ganó en nuestro centro también, para conseguir precisamente, ya se ha hablado ¿no? de la, la importancia que tiene Teams, Zoom, para que un alumno que esté eh, pueda hacerlo en remoto. Bueno, nosotros quisimos ir un paso más allá y que esos alumnos que tenemos con unas patologías más complejas, tenemos alumnos oncológicos, tenemos alumnos que tienen que pasar un más tiempo de recuperación en su casa, puedan seguir el, eh, la clase en el aula en la igualdad de sus compañeros. Aquí estamos viendo una foto donde pues, un chaval albino está escribiendo en la pizarra digital, no se ve entera, pero en la parte de atrás hay otra pantalla grande donde está el alumno que está en casa y totalmente integrado con los que están en el aula. Ese era el proyecto Dream School, uno de los, de los que queríamos mostraros aquí. La sala intenso... La sala intenso es intervención terapéutica con personas sordociegas, que es lo que decíamos antes. Es una sala dispuesta con varias camas bajo las cuales hay subwoofer para aprovechar las frecuencias graves de la música y estimular de una u otra forma al alumnado sordociego con una discapacidad concurrente. Son alumnos que tienden a autoagredirse, son alumnos que tienen una, un cuadro muy complejo pero que con este estamos aprendiendo, estamos enseñándoles y aprendiendo nosotros mismos que el estimularles con la música para bien, para estimularlos o para tranquilizarlos, es una, una terapia que está dando eh, resultado. Eso se, se empezó a hacer allí con unas sillas de playa y un subwoofer debajo y bueno, afortunadamente ya tenemos una sala, la sala intenso, donde además está dispuesta con otros materiales para estimular la sensibilidad, la, eh, todo lo que tiene que ver con lo áptico, con lo, lo táctil, para, para ellos. Otro proyecto que quería mostrar aquí, ya voy rápido, ya voy murciano total. Eh, es el BCR, el Braille Character Recognizer, que estamos llevando a cabo con una, con una empresa madrileña. Esto surgió en una grupeta ciclista, un ingeniero en un lado, un maestro de los nuestros de apoyo en otro, diciendo, Jolín, qué que bien que sería aprovechar ahora todas las cámaras de los móviles para que fueran capaces de eh, captar la imagen de un braille, escrito en braille, transformarla, darle luz, iluminarla, que le llamamos nosotros, y pasarla a tinta. Eso sería muy bueno, es muy bueno, es ya una realidad, para que el profesor de aula que está con nuestros alumnos ciegos allá en Integrada en Inclusión, que son la mayoría, el 99,6% de los alumnos están en Inclusión, pues sea capaz de ver un dictado, ver dónde están las faltas de ortografía, a corregir un examen in situ y al mismo tiempo, sin tener que esperar a que los profes de apoyo sean de, del equipo que, que, dirigido por la consejería, que está compuesto por profesores de apoyo de consejería, por PTES y por profesores 11, vayan allí a eh, iluminar ese, ese examen, o ese texto, ese, de, ese dictado. Vale. El... Estamos trabajando ya, ultimándolo para que se convierta en una aplicación que vaya en el móvil y el profesor pueda perfectamente captar el braille y convertirlo en, eh, en braille en español. Existe algo parecido en inglés, pero no es ni, ni por supuesto está hecho con la misma tecnología ni el mismo algoritmo que está hecho para, para español. El siguiente sería la, la, la incorporación, la implementación de códigos inf eh, informativos y educativos. Los famosos códigos Navilens que se ven en las paradas de autobús aquí en la, o en muchos sitios, en Atochas, están viéndose ya también en alimentos. Es una empresa pues también en Murciana, pero bueno, que es una empresa que, que está, eh, que con la que estamos trabajando. Veis también ahora en las noticias de, de, y el tiempo de Antena 3 que utilizan los códigos QR accesibles, que es lo mismo que un código QR, pero con ese marco de color alrededor que hace posible que la aplicación del teléfono lo capte y nos lleve a él. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo esto? No sé muy de tiempo. Eh, voy terminando. ¿Cómo estamos haciendo esto en el CREP? Pues, con dos proyectos fundamentales. El informativo, que lo veis aquí en la, en la foto de la izquierda, en la entrada a nuestro centro de recursos educativos. Y lo que da ese código es información, pues hay una rampa a la derecha, un encaminamiento para el bastón por el centro, llegará a la garita e identifíquese allí y después en cada espacio hay eh, para orientarse. No es un navegador, no sabemos si, la, si se ha podido dejar una fregona o hay algo en medio, eso no lo sabe el código, pero sí es un orientador bastante bueno para saber cuando alguien quiere ir al despacho de becas, al despacho del psicólogo, a la tiflotecnología, etcétera. Eh, eso por un lado. Y aprovechando el código QR accesible, lo que hemos hecho ha sido un proyecto de cultura clásica, volvemos con los clásicos, eh, para mmm, que sea de alguna forma también didáctico. Utilizamos el código QR y le decimos, esta es la sala de espera, esa es la foto de la derecha, sala de espera Seneca. Entonces el código QR nos va a decir eh, sala de espera Seneca. Eh, Séneca era un filósofo del siglo I, cordobés, tal, tal, eh, y nos va a dar una pequeña explicación. Si entramos en el QR, nos lleva a una página web donde ya viene mucha más información de Séneca. Y eso ocurre con Séneca y con mmm, 189 eh, mitos eh, o person personajes de la antigüedad eh, de gre grecorromana. Y la verdad es que está siendo un éxito entre los alumnos poniendo los nombres imaginados a las aulas, etcétera, y, y trabajando sobre ello. Eso es aprovechar la tecnología también de forma didáctica. Eh, también otro, ya sí que voy terminando, taller de radio y podcasting para mejorar eh, competencias transversales. Lo estamos haciendo con los alumnos de tercero y cuarto de secundaria. Eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con la radio, que para nosotros ha sido un medio fundamental para las personas ciegas, pues se trabaja allí, pero además se trabajan competencias de forma transversal, competencias sociales, competencias comunicativas, el propio Braille, etcétera, etcétera. El, el, el código, la tecnología, todo. Nosotros trabajamos en el, en el centro, como digo, no solamente con los alumnos que hay en el centro, que hay ahora mismo 37, Sino con todos los alumnos que vienen de integrada a recibir un apoyo concreto. Ese profesor de apoyo que va allí al centro puede ver que ese, ese niño, esa niña, necesita un apoyo en, en el ajuste psicosocial, tiene que pasar por el psicólogo o en el técnico de rehabilitación para el bastón o para habilidades de la vida diaria o en el código para que pueda ir pasando de la tinta al braille, porque puede ser degenerativo, como una retinosis que pudiera ser mi caso. Las personas que vemos 5, yo mismo yo veo un 5%, pero no siempre he visto un 5%, lo mío es degenerativo. Hay un momento que hay que dar el paso de la tinta al braille y ahí también tenemos que estar apoyándolo. Y por último, o penúltimo, sería los webinarios formativos. Esto lo ha hecho todo el mundo. Nosotros ya habíamos empezado antes de la pandemia eh, a hacer webinarios. Más de mil alumnos, sobre todo profesionales, profesores que tienen a sus alumno en eh, ciego, en clase, que no saben cómo atender pues van a saber diferentes patologías visuales, no todos los que vemos poco o casi nada vemos igual, van a saber cómo poder acceder al currículum, a esas eh, asignaturas de especial dificultad, cómo poder hacer adaptar juegos en el recreo, en, el, en la educación física, etcétera, etcétera, pues gracias también a todos estos webinarios que también se encuentran colgados en la página de educación, en la página de nuestro centro. Y por último, el último de los proyectos así innovadores que quisimos poner... Eh, fue bueno, servicio de sensibilización. Mirarlo con otros ojos. Ya he comentado él, eh, lo he comentado al principio. Vienen alumnos de diferentes escuelas de Madrid a pasar y ver eh, cómo estudia un alumno ciego. Pasan, hemos hecho una, un circuito de movilidad que se llama la jungla. Le hemos puesto la jungla para que ellos sean, a, cuando salgan de allí, cómplices para ayudar a que la ciudad sea más amigable, sea más accesible. No estoy pasando esto, me parece. Eh, a ver, este sería. El taller de radio y este sería el webinario, perdón, y el servicio de sensibilización. Bueno, pues ahí veis una foto de nuestra jungla. Por ahí eh, les ponemos un antifaz, les ponemos un bastón, pasan y ven lo importante que es, eh, por ejemplo, quitar la caca del perro cuando lo sacamos, ¿no? Para que no venga nadie después que no lo vea y lo pise. Eso simplemente, es o no bajar un toldo en un bar, o no poner un patinete en medio de la acera, son cosas pequeñas que las pueden hacer ellos y que hacen que la ciudad sea más amigable. Pues eso también lo hacemos allí y ya, te digo, ya os digo que más de 2.500 alumnos eh, pasan cada curso. Y por último el club de telemático de lectura Telemaco. Somos muy muy, muy clásicos, como habéis visto, y, y Telemaco tenía que salir con toda la telematía que nos llegó con la pandemia, eh, como un club de lectura con diferentes talleres, desde iniciación, desde lectura fácil para los chavales que tienen una discapacidad intelectual concurrente, eh, de infantil, de juvenil, general, en inglés, eh, diferentes talleros, talleres perdón, que conforman un club de más de 100 alumnos, vinculados a algo tan importante como la lectura, en el que también, como pasaba con la radio, trabajamos temas transversales, no solamente el acceso a algo tan maravilloso como es la literatura, sino eh, pues el, el código, las relaciones sociales, la, eh, un, la autonomía, de alguna manera, también, y, y también el uso de las nuevas tecnologías para poder acudir al... Al club. Y yo creo que con un, un poco sería esa la, la perspectiva, la foto que yo quería hacer de la, de la innovación en mi centro. Me Así vengo, que muchísimas gracias. Me vengo contigo porque no quiero que te vayas todavía, ah, Germán. Vale. <laughs> vale, gracias, María. Me encantan los murcianos, a pesar de que le echéis limón a casi todo. Eh, <laughs> incluidas las patatas, la sopa, en fin. Una cosa. Eh, en este en, en, Ha sido apabullante la presentación y yo me quedo con la sensación, no sé si los demás también, de que gracias a las, te, a las nuevas tecnologías habéis vivido una auténtica revolución. No sé si eh, en la historia de la formación para este tipo de, de alumnado es la más importante en, en menos tiempo o no. Sin duda, sin duda. La... Acércate al micrófono. Sí, perdona. Aquí. Es eh, la revolución más importante para nosotros en aras a la accesibilidad. Pero hay una cosa muy importante y hay muchos arquitectos en ciernes por aquí, supongo, que es, y lo ha comentado antes también el decano, eh, cuando diseñemos cosas, diseñémosla con diseño universal, con accesibilidad para todos, que sea usable por todos, porque si no al final... Eso, que es una eh, explosión, una revolución, como decía, importantísima para el acceso a las personas con discapacidad a la información, a la tecnología, a todo, ah. se pueden convertir en, en sí misma en una barrera. Si, eh, antes era imposible pensar que íbamos a leer el, el periódico, porque no iban a hacer un periódico en braille todos los días. Eh, llegamos a Internet y aquellas páginas que se hicieron primeramente accesibles eh, consiguieron un público. Eh, ahora mismo estamos teniendo algunos problemas. Estamos hablando del 2024 con editoriales que no hacen sus libros o sus plataformas accesibles. Tenemos que trabajar todos porque cuando salga el diseño, el diseño sea un diseño para todos. Además, económicamente le interesa a ellos. A un hotel le interesa más tener eh, habitaciones accesibles que no tenerlas. Pues lo mismo ocurre con este tipo de tecnología. Germán Boya, muchas gracias. muchas gracias gracias. Bueno, nosotros vamos a, seguir, vamos a seguir con la siguiente mesa redonda. Os había prometido seguir hablando de, de innovación y así lo vamos a hacer. En este caso, vamos a hablar de innovación y formación público-privada. Para esta mesa, eh, voy a llamar aquí a eh, Jorge Jesús Gómez. Eh, Jorge Jesús Gómez es él, que es el vicerector de tecnología y sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid, por favor, tome asiento. Eh, voy a llamar también a Jorge Ruiz, que es el director general de la Asociación Española de Escuelas de Negocio. No está, ¿no? Y nos falta, hola, segundo. Segundo es el rector de una de nuestras universidades madrileñas. Eh, nos falta José Bayón, que se va a incorporar un poquito más tarde. Está a dos minutos. Bueno, nosotros vamos empezando. Y ella es consuelo. Eh, Consuelo Sánchez Naranjo es la directora general del INAP y es quien va a moderar y a pastorear esta mesa que espero que resulte tan interesante como las anteriores. Podéis eh, aplaudirles, por favor. ¿Teneres? Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas las, eh, las personas eh, presentes en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid que asisten, que asistís a esta mesa eh, redonda sobre innovación y formación público-privada, en eh, la Jornada de Educación de Madrid Diario, que ya es un clásico, eh, sin duda, después de, de nueve ediciones, eh, sobre, sobre la actualidad de, de este tema. ¿no? Eh, me gustaría agradecer a, a Madrid Diario y eh, en la persona de su presidente Constantino Mediavilla eh, la oportunidad que nos ha dado, que ha dado al Instituto Nacional de Administración Pública, de participar en este diálogo que vamos a, a abordar ahora, eh, moderando y participando en una reflexión más que necesaria. Dados eh, los retos hiperbólicos a que nos enfrentamos en un contexto eh, donde las organizaciones, eh, también aquellas que tienen misiones vinculadas al aprendizaje y a la formación, eh, se ven obligadas a capear. Eh, los, eh, los temporales que desatan, los que ahora, superadas ya las siglas aquellas de los 80, Buca, eh, que tenían que ver o que se referían a entornos eh, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos y luego también hiperconectados y que fueron superadas eh, por las actuales BANI, es decir, frágiles, eh, contextos ansiosos, no lineales e incomprensibles. Es decir, estos entornos hacen que los, eh, los gestores eh, los gestores privados pero también los gestores de lo público, eh, debamos posicionarnos ante la necesidad de anticiparnos a los problemas y buscar eh, soluciones eficaces para combatir el estrés que genera la imprevisibilidad eh, de las reglas del juego. Eh, el éxito para convertir en fortalezas todos estos retos va a depender en gran medida de nuestra capacidad para compartir experiencias y construir espacios de innovación colaborativa. Y especialmente en el ámbito público, eh, también de nuestra responsabilidad ciudadana y de nuestra ética profesional para evitar los sesgos y prevenir las brechas que puedan producirse. Se trataría de caminar hacia lo que recientemente la Academia ha empezado a denominar gobernanza robusta. Es eh, un término eh, que el profesor Carlos Ramió, cuya lectura os recomiendo, a los que sois más jóvenes sobre todo, eh, viene a definir. Eh, en el caso de las administraciones públicas, pero es perfectamente exportable al conjunto de las organizaciones como un nuevo paradigma que integra componentes del modelo burocrático y de la gobernanza en red, ofreciendo un nuevo equilibrio entre estabilidad, innovación y cambio. Un paradigma que plantea promover nuevas estrategias y capacidades para desplegar una adaptación flexible a un entorno en el que la turbulencia de bien estructural. Es decir, que el cambio es permanente, como diría Heráclito. ¿Eh? Todo fluye, todo pasa, solo el cambio perdura. El desarrollo de la, de la gobernanza eh, robusta pasa por una serie de estrategias para las que se precisan capacidades institucionales, como las orientadas a facilitar la escalabilidad y la reubicación de recursos, la experimentación y el prototipado de nuevas soluciones la autonomía coordinada entre los diferentes actores internos y externos implicados o el estímulo y el entrenamiento de los profesionales para generar respuestas innovadoras. Estas estrategias y otras muchas tienen que ver con la aplicación, todas ellas, de procesos de innovación y de estos procesos y de cómo abordarlos, así como de su impacto en el mundo de la innovación y de la formación eh, en el aprendizaje eh, de carácter superior, eh, a través de los cuales eh, se pueden concretar colaboraciones público-privadas que generen inteligencia colectiva para dar respuesta a esos problemas a los que me refería antes que tenemos planteados. Eh, en ambos mundos, o sea, tanto en el mundo privado como, como en el mundo público, eh, se sientan a charlar en esta mesa dos compañeros que ya han llegado y uno que está llegando. Eh, los voy a ir presentando mientras, mientras llega el tercero. Eh, a, mi, a mi izquierda se sienta eh, Jorge Ruiz, que es secretario general de la Asociación Española de Escuelas de Negocios desde junio de 2012, que ha desempeñado su vida profesional siempre en el ámbito privado. Como director gerente del Instituto de Formación Programada desde 2017 hasta ahora, pero con, anterior, con anterioridad eh, fue socio director gerente de Evo Gestión de la Formación Bonificada, director comercial del Grupo ASAS, vocal miembro de la Junta Directiva y responsable de Relaciones Internacionales en, o institucionales, institucionales. institucionales en COCAM, Federación de Comercio Agrupado y Mercados de la Comunidad de Madrid. Como docente del máster en gestión de empresas comerciales, se responsabilizó del desarrollo del temario sobre funciones del director gerente en los centros comerciales en CESMA, Escuela de Negocios, y también ha sido director gerente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Canillas, Centro Comercial Las Ventas, y empezó a finales de los 80 como técnico comercial, pero él es informático, informático de pura cepa, de los, de los pioneros en realidad. Eh, porque es analista, programador, también es diplomado superior en contabilidad y finanzas y tiene dos MBA en gestión y dirección de centros comerciales, uno por el IDE CSEM, Instituto de Directivos de Empresa, y otro de AED, Alta Escuela de Dirección de Empresas. Gracias por estar con nosotros en esta mesa. Voy a presentar a continuación a Jorge Jesús Gómez Sanz, que es vicerrector de Tecnologías y Sostenibilidad en la Universidad Complutense desde 2019 y catedrático en informática de la misma universidad, ha desarrollado su investigación principalmente en el ámbito de la inteligencia artificial distribuida. Tiene más de 150 publicaciones y más de 4.800 citas según Google Scholar. Y otras áreas en las que ha desarrollado, está desarrollando su, su actividad, son el Internet de las Cosas, la inteligencia ambiental. Y redes eléctricas inteligentes y la innovación docente a, tra a través de redes sociales. Fue miembro de una red de ingenieros electrónicos que se llama IEE y además en concreto se dedicó a la Junta de, de Actividades de, del Internet de las Cosas, si yo mal no, no recuerdo, eh, y ha trabajado en, precisamente en eso, en Internet de las Cosas, en diversos ámbitos a nivel internacional. Ha participado en proyectos europeos y dirigido varios de ámbito nacional, donde ha colaborado con instituciones públicas como el CIEM y grandes empresas como Telefónica y Masday, ibermática o Boeing Research and Technology Europe. Eh, nos falta, pero está llegando, os lo juro. Me ha dicho que dos minutos son que ya han pasado. Eh, José Bayón, le voy presentando. Es el director general de la Fundación Escuela Organización Industrial, que es la que fue la primera escuela de negocios fundada en España allá por el año 1955. Y en sus casi 70 años de historia han pasado por esta escuela eh, más de 150.000 directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y sostenibilidad. Se trata de una fundación pública adscrita al Ministerio eh, de, de Industria y Turismo eh, y financiada por el Fondo Social Europeo que ha impulsado los negocios de más de 60.000 nuevas personas emprendedoras en España y fundado una red nacional de 50 espacios coworking en distintas ciudades del país. Eh, José eh, ha sido nombrado muy recientemente en enero, o sea que eh, está Estrenando todavía eh, el cargo y procedía eh, del mundo también de lo, de lo privado. Eh, ha trabajado en, en diversas eh, empresas eh, y también ha tenido entre los años 2015 y 2018 eh, el cargo de concejal de Desarrollo Económico, Empleo, Innovación y Economía y Hacienda y teniente de alcalde de la ciudad de Segovia. Eh, hechas las eh, presentaciones, bueno, me quedaría presentarme a mí, soy Consuelo Sánchez Naranjo, soy directora del Instituto Nacional de Administración Pública, que es eh, un organismo de la Administración General del Estado eh, que se dedica a la formación de empleados públicos, pero también a la selección de los cuerpos eh, de la Administración. De los cuerpos generales de la administración general del Estado y que ha hecho una apuesta en los últimos años eh, por la innovación más allá de la docencia, por la innovación, la investigación en el campo de las administraciones públicas. Acabamos de crear y no va a dar tiempo, pero bueno, para que lo miréis en Interflex, eh, hemos creado un laboratorio de innovación pública hace, hace muy poco tiempo en el que pretendemos justo eh, poner en marcha eh, proyectos que den solución a problemas comunes de las administraciones públicas en un contexto controlado para eh, generar de de ahí prototipos, modelizar soluciones posibles a problemas comunes. Bueno, como pueden apreciarse, eh, estos perfiles eh, de las personas que, que me acompañan eh, Componen un puzzle de posibilidades que vamos a tratar de aterrizar a la realidad. Son aproximaciones diversas desde mundos distintos que espero que nos puedan dar una visión poliédrica del tema que vamos a abordar. Hemos organizado la mesa en torno a unas cuantas preguntas que vamos a formular de manera alternativa a nuestros invitados como excusa para la reflexión y que ellos van a responder así muy rápidamente para pasar a la siguiente y tratar de no pasarnos demasiado de tiempo. Y vamos a empezar por el vicerrector por Jorge Jesús. En nuestra conversación preparatoria de ayer, eh, porque todo esto lo hemos organizado ayer, aunque parezca mentira, eh, hablábamos de una ley que tiene una importancia capital, que es la recientemente aprobada, en concreto el día, el día 13 de marzo, hace unos días, la aprobaba el Parlamento Europeo, una reciente ley de inteligencia eh, artificial. Es una ley histórica que garantiza la seguridad y el respeto eh, de, los, eh, de los derechos fundamentales al tiempo que impulsa la innovación y que se organiza. En organiza las aplicaciones de inteligencia artificial en función del riesgo que pueden tener para la ciudadanía. Hay algunas que son de riesgo inaceptable y, por tanto, se prohíben, y hay otras muchas que son, son consideradas como de alto riesgo y para su comercialización es necesario eh, que se cumplan una serie de obligaciones. Entonces, entre esas eh, aplicaciones de alto riesgo se encuentran, por ejemplo, la formación educativa o profesional que puede determinar el acceso a la educación y al curso profesional de la vida de una persona, por ejemplo, la puntuación en los exámenes. El empleo, la gestión de los trabajadores y el acceso al trabajo por cuenta propia, por ejemplo, programas informáticos de selección de currículums para los procedimientos de contratación o el uso de herramientas que puedan interferir con los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, la evaluación de la fiabilidad de las pruebas. Frente a los riesgos, como decía, se recogen una serie de obligaciones estrictas para su comercialización. Pero entrando ya en la parte que nos ocupa y en materia de inteligencia artificial, esto lo está cambiando absolutamente todo y a una velocidad que impide la prevención, incluso a veces la protección. ¿Qué podemos hacer para evitar las, las brechas que ya se han ido identificando como probables en el mundo de la formación? ¿Cómo podemos optimizar el uso responsable de la inteligencia artificial entre docentes y alumnos y cómo evitar los sesgos? Eh... Bueno, buenos días a todos, gracias por asistir y gracias a, a Madrid Diario por la organización de las jornadas. ¿Qué podemos hacer? Eh, yo creo que podemos hacer lo que ya sabemos hacer, que es educar, educar y educar. Hay muchas herramientas tecnológicas que, mal usadas, pueden generar gran perjuicio. Eh, no hace mucho se ponía el grito en el cielo por el uso de inteligencia artificial precisamente para usos, vamos a decir, muy cuestionables, que incluso eh, rayaban en la difamación de, de terceros. Eh, qué se puede hacer, pues bueno, eh, WhatsApp y otras herramientas de mensajería también se pueden utilizar con esta finalidad y sabemos que hay directrices, recomendaciones, formaciones que lo que abogan es a no retransmitir contenidos que sepamos que sean ilícitos o que puedan contribuir a los fake news y esto es una cuestión de formación. Las universidades yo creo que tenemos que aprender, discutir, debatir acerca de cuál es el, el, el uso mejor de estas tecnologías en los que nos compete, que es la educación y la investigación. Creo que podemos también hacer aportaciones en los que significa acerca la, la administración, mejoras en procedimientos y hay casos como que comentaba que no, no, no aplican o que no son pertinentes en la administración y si los en la formación, por ejemplo. En la formación buscamos en algunos aspectos la originalidad. Queremos certificar que el contenido es original. y el la inmensa mayoría buscamos la confirmación de la autoría. Tenemos que tener garantías de que los contenidos que se nos proporcionan los han hecho pues, quienes están asumiendo las competencias. Esto nos aplica a todos los ámbitos y en la Administración, por ejemplo, no tengo ningún problema en que alguien eh, una memoria de suministros la copie de otro sitio y cambie dos cosas. No tengo absolutamente ningún problema ni voy a hacer ningún procedimiento administrativo para, para evitarlo. Pero claro, eh, en ese camino a mí me preocupa profundamente y no sé muy bien qué hacer porque es un problema todavía abierto en tecnología que es el problema del, del sesgo, ¿no? y si nos eh, pegamos el, sasto, el, el salto, porque la determinación de que es un sesgo cuando existe una, algo controvertido, viene de disciplinas que tradicionalmente han sido bastante, o no han tenido un éxito comercial, vamos a decirlo así. Hablo de eh, pues, eh, titulaciones, por ejemplo, la de filosofía, que siempre se habla de los filósofos, y que necesarios son, que han, eh, en este caso, que han venido para traernos todas esas reflexiones acerca de la ética y la moral, que sé son perfectamente pertinentes. Y aquí quiero destacar. El papel de la universidad pública en la preservación del conocimiento, que gracias a eso pues, podemos disponer de la hora. Pues, como decía, en la valoración de los sesgos, los, eh, los estándares internacionales que, eh, que, que intentan eh, formalizar o sistematizar la definición de cuándo un sistema está libre de sesgo ya nos plantean que, de, de entrada, es algo esencialmente caro, porque implica equipos multidisciplinares, eh, sobre todo de, relacionados con ciencias sociales. Y aquí otra vez quiero poner el. El foco, la universidad pública, que tradicionalmente ha sido, pues, eh, una universidad que ha preservado ciencias sociales y que otra vez resulta que viene nuestra ayuda para terminar casos como como estos. Entonces, yo creo que la universidad, eh, eh, creo que es un lugar de, de, de creación de, de contenidos originales, de avances y de preservación del conocimiento, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar y para probar lo que estamos viviendo ahora pues eh, muchas gracias jorge 1 ahora jorge 2 eh, jorge 1 nos daba la perspectiva desde lo público desde la universidad pública y jorge número 2 que también es número uno en su ámbito nos va a dar la, la, eh, su opinión desde la perspectiva ya del mundo del mundo privado eh, jorge las escuelas de negocios vienen poniendo a disposición de eh, los alumnos de, eh, de alto nivel eh, programas ejecutivos especializados eh, proponiendo inversiones en la, en la creación y gestión de estrategias empresariales fundamentales en inteligencia artificial y en datos, y favoreciendo el aprendizaje de vías de transformación corporativa hacia estas tecnologías. Muchas de estas acciones formativas inciden en el desarrollo de las habilidades esenciales de liderazgo digital eh, necesarias eh, para desenvolverse en un mundo de innovación continua y también adaptativa. ¿Cómo está impactando? la inteligencia artificial en las escuelas de negocios, cómo, cómo eh, se prevé que va a evolucionar la formación como consecuencia de ese impacto y la asociación que gestiona se plantea los cambios como reflexión colectiva o corporativa. He soltado las preguntas, hola José, bueno, por bien, fin, bien, buenos bien, días, bien. ya te he presentado y todo, así bueno, que dejamos gracias. que Jorge responda y luego ya te preguntamos claro. a ti. Gracias, Consuelo. Buenos días, eh, rectora magnífica, rector magnífico, directores generales, señoras, señores. Gracias por esta invitación de, de Madrid Diario, eh, por ser el, la novena edición y ya contar con nosotros, que somos un miembro, yo creo que convendremos en apreciar activo el ámbito de, de la educación. Y más, si cabe en un apartado que, que creo que es absolutamente consonante y complementario con el mundo universitario. Eh, la universidad es la transferencia del conocimiento, la cuna de la ciencia, de la investigación. Eh, permíteme, Consuelo, que centre inicialmente eh, qué hacemos las escuelas de negocio, por, por poner en, en valor nuestra posición. Eh, nada más y nada menos que somos el puente entre la universidad... Y el mundo de la empresa. Y nos diferencia sustancialmente del ámbito educativo de la universidad, aun estando dentro del espacio de educación superior importante, no oficial, repito, no oficial, viendo que tenemos eh, un buen número de alumnos, interpreto, ¿no? eh, Dejar claro que un título propio, un posgrado, son títulos no oficiales. Bien es la universidad la que emite los títulos oficiales, no las escuelas de negocio. Yo pongo un ejemplo coloquial y lo que vengo a decir así jocosamente es que nosotros somos vigilantes jurados. Nosotros no somos agentes de la autoridad, no somos policías, no somos guardias civiles, policías locales, somos vigilantes jurados, aunque llevemos pistola y llevemos porra, ¿no? o defensa, ¿no? Eso es lo que hacemos las escuelas de negocio. Estar ubicados en un marco claro en el que, mientras que un máster oficial tiene que tener un 70% de doctores, nuestros máster profesionales tienen que tener un 70% de profesionales de reputado prestigio, 70, 80, o la equivalencia que, como bien apunta eh, Consuelo, somos entidades privadas, tenemos que acotarnos, lógicamente, al mercado, pero nuestros claustros de profesores. Son profesionales de reputado prestigio que comparten su conocimiento y su experiencia para que los egresados universitarios, o bien aquellos profesionales que tienen una aspiración en el ascensor eh, profesional y quieren ocupar otro puesto, y para ello adquieren conocimiento y experiencia con nosotros, dentro de la más poliédrica situación de competencias y de aspectos en los que se circunscribe nuestra actividad. Y ya centrando, perdona, me pareció importante centrar, eh, porque todo, todo el mundo sabe que es la universidad, pero muchas veces eh, las escuelas de negocio distorsionan la evidencia. Entonces eh, quería centrar esta, esta, esta personalidad como inicio. Y ahora bien, eh, la inteligencia artificial. Pues bien, eh, me voy a circunscribir a un libro que, que, que me lo voy a comprar, porque leía una entrevista este fin de semana de un señor que es Rafael Guzmán García, que hablaba en una de esas citas muy concisas y muy concretas, como decía, tenemos miles de amigos eh, en la red. Yo, si miran en mi LinkedIn, pues tengo 3.000, 4.000 amigos, no sé, no, no sé, desde el año 2009, 2010 o 2008 que estoy dado de alta hasta el día de hoy, pues infinidad de personas. Pero lo triste de todo esto es que hay unos estudios psicológicos que determinan que el 25% de la, ploba, de la población se siente sola. E incluso, voy a confesar desde un punto particular, yo alguna vez también me siento solo. Y creo que alguno de vosotros también. Estoy casado, tengo hijos, pero en un momento puntual la tecnología que aspiracionalmente nos predispone a, a encontrar nuevos caminos, nuevas vías de comunicación, no nos es suficiente. Bien. Pues con esta reflexión que quiero plantear desde el punto de vista más, yo me atrevo a decir, incluso, humanista, eh, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ya tiene una legislación, como has expuesto Consuelo, tenemos ya las reglas del juego, que es fundamental, y no le podemos poner puertas al campo. O sea, comparto absolutamente con mi compañero, con Jorge, eh, eh, el que el valor del conocimiento, la impronta de la creatividad del alumno está por encima de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la tenemos que utilizar para ponderar nuestros valores, nuestra posición innata de experiencia. Y desde las escuelas de negocio esto lo venimos haciendo desde el minuto uno. Ponemos en valor. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, toda la tecnología, en pro y en beneficio del egresado. Lo que tenemos que saber es utilizar perfectamente esa tecnología. Y termino con un simple ejemplo que creo que todos estaremos como muy propios a identificar. ¿Quién llega a su casa y lo primero que hace es encender la televisión, irse a la cocina, prepararse una tortilla francesa o a ducharse? Yo creo que ninguno. Todos nos sentamos a ver la televisión cuando queremos ver una película o cuando queremos ver las noticias o cualquier programa que nos apetezca o lo que menester se predisponga en esa velada o en esa tarde, en evento deportivo, lo que fuera. Pues exactamente es el mismo planteamiento que tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Hay medios mecánicos que todos conocemos y que se están aplicando desde las universidades y desde las escuelas de negocios que hacen una evaluación del plagio que pueda haber. O sea, para un documento de misión pública que sirve como referencia, obviamente no vamos a cuestionarlo, como decía eh, eh, mi compañero, pero lo que tenemos que tener claro es que por encima de la inteligencia artificial están las personas. Y los otros desde las escuelas de negocio, lo que impulsamos son los valores humanistas de las personas. Pues muchas gracias por tu respuesta, Jorge. La verdad es que yo también eh, sigo pensando que la utilización de la inteligencia artificial es una oportunidad y la aprobación de la ley europea un paso de gigante para, para su buen uso. A ver si somos capaces de aplicarla. ¿no? Bueno, y ahora cambiando de tercio y dándole entrada a José Bayón, eh, le vamos a formular la primera de las preguntas que le corresponden y luego las demás las vamos a agrupar todas en una para cada uno porque ya no hay mucho más tiempo. Eh, la reflexión sobre inteligencia eh, artificial y su impacto. Nos conduce de manera inexorable a derechos vinculados, muchos de ellos a años luz de, de los derechos primarios que se fijan en los objetivos de desarrollo sostenible. Y alinearse con esos objetivos es uno de los objetivos que manifestó, de sus objetivos particulares que manifestó José cuando se hizo cargo ¿no? de, la, de la dirección de la escuela. La verdad es que casar ambas fuerzas que son divergentes en un ambicioso programa de formación que a su vez se pueda convertir en palanca eh, tractora de campo. En la industria y en la economía españolas constituye un, un reto de esos que pueden conducir a un salto de pantalla. ¿Cómo se plantea este reto eh, la Escuela de Organización Industrial en esta nueva etapa bajo tu dirección? ¿Cómo situar a los objetivos de desarrollo sostenible en el centro de la inspiración en esos entornos complejos en los que nos movemos y, y en la era de la implantación de la inteligencia artificial? ¿Y puede la inteligencia artificial utilizarse también como una herramienta? para acelerar el progreso de los ODS, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial y la, automat y la automatización permiten conseguir más resultados eh, con menos recursos? Bueno, pues muy buenos días y <coughs> disculpad, en primer lugar, por el retraso. Muchas gracias, Consuelo, rectores, rectoras, y, y gracias a Madrid Diario por organizar la jornada. Encantado de compartir la mesa con, con vosotros, Jorges. Eh, y bueno, contestando, yendo rápido, no me pedías brevedad, eh, es una pregunta un poco compleja, pero al final la realidad es que los objetivos de desarrollo sostenible no dejan de ser los objetivos que tenemos como sociedad. Y para ello tenemos herramientas, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, estamos viviendo un, un cambio tecnológico muy grande, marcado por la digitalización y la transición energética. Y, en definitiva, son todos elementos que, que van juntos. ¿no? Por lo tanto, no, no se pueden separar, aunque se intente. Más allá de discursos simples, es inevitable que estén ahí, que estén presentes, y que estén presentes no solo en nuestra sociedad, sino en nuestros negocios. Lo sabe bien Jorge y lo sé yo también, por la Escuela de Organización Industrial, pero antes he sido consejero delegado de ENISA cinco años y he visto como todas las startups de este país nacen y crecen a la luz de la digitalización, de la sostenibilidad en definitiva, de esto que se llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que no dejan de ser un catálogo de eh, los retos que tiene, que tiene nuestra sociedad. Y como los tiene nuestra sociedad, insisto, los tiene el mundo de la educación... También los tiene el mundo de los negocios, perdón, el mundo de la empresa y de la economía y el mundo de la educación. Y en este aspecto, pues bueno, la escuela de organización industrial es verdad que es la primera escuela de negocios de España, lo sabe Jorge, pero también es verdad que es una escuela muy particular, porque es parte de un ministerio. Es ministerio de industria, por lo tanto tiene una función pública. Es negocios, pero para un objetivo, en este caso, de una de una política de, de Estado, ¿no? y, y en ese aspecto. Pues fue pionera. ¿no? Yo estaba viendo el otro día, que, por ejemplo, en el año 97 la escuela ya aplicaba formación online. O en el año eh, 2003 ya se estaban haciendo másteres en gestión de datos. Por lo tanto, esto lo digo con orgullo y además con tranquilidad, porque como no estaba yo, no me estoy poniendo flores. ¿no? Nadie puede decir, no, mire lo que cuenta, esto es lo que había. Es mérito de, de una institución que, que realmente se ha tomado la innovación en serio. Y lo que tenemos que hacer ahora es adaptarla, efectivamente, como decías, Consuelo, a esta necesidad, a esta realidad, tanto social como económica. Lo estamos haciendo con másteres en los que somos líderes. Ahora mismo. Eh, bueno, pues tenemos formación sobre todo en company, en empresas, en eólica másteres, en eólica marina, que no es algo habitual, pero que es muy pionero y que tiene mucha aceptación. Másteres que vamos a empezar ahora en almacenamiento de energía. En fin, en todas estas cuestiones que son nuevas y que, insisto, no solo son eh, un objetivo de desarrollo sostenible que ya de por sí es bastante, sino que también es un objetivo propiamente económico, porque es aquí donde están los nuevos negocios de, de nuestro tiempo. ¿no? Y, y, como digo, junto con toda esa parte, tenemos que reforzar también. Toda la formación con vosotros, con INAP, tenemos programas de dirección, pero también con el Instituto de Estudios Fiscales, en fin, todos los ámbitos, porque como escuela de negocios tenemos, eh, digamos, este, esta, esta obligación y esta vocación de trabajar en el sector privado, pero también como ministerio, pues tenemos que impulsar la transformación ¿no? de, de la administración pública, que es, que es otro elemento importante. No me estoy dando Muchas gracias, José. La verdad es que me están soplando por aquí que nos quedan cinco minutos y aquí teníamos preparadas un montón de, eh, de respuestas a un montón de preguntas interesantes que vamos a tener que dejar para una publicación que ya veremos cómo hacemos, pero que a lo mejor podemos organizar desde la EOI, desde el INAP, ¿no? en, un, en colaboración. Y que, bueno, pues habíamos pensado hablar de una cosa que es el oxímoron de la innovación y la administración, o sea, si es compatible o no innovar eh, o no desde las administraciones públicas, en fin, una serie de cuestiones que os ahorro porque os van a dejar con la miel en los labios y con ganas de escucharnos en la próxima mesa redonda. Entonces vamos a ir cerrando ya con una pregunta eh, común a los tres, si os parece, que es que nos relatéis muy brevemente un caso de éxito eh, de la organización a la que representáis. Vamos a empezar por José, que ha sido el último en llegar. Muy rápidamente, José, caso bueno, de éxito bueno, bien, lo en los temas que aquí. nos ocupan en la mesa. Sí, a ver, tenemos, tenemos efectivamente muchos casos de éxito. Estaba comentando un poco antes cómo la escuela fue pionera en formación online hace 27 años, que, que no es tan obvio como ahora, ¿no? También fue pionera en formación en el ámbito de la sostenibilidad. Era la única escuela que tenía un máster de energías renovables, de gestión de energías renovables. En el año 2000, hace 24 años, también en análisis de datos y también en liderazgo femenino, que no deja de ser una cuestión importantísima porque tenemos que seguir avanzando más allá del objetivo de igualdad, que no es poco, pero también porque necesitamos incorporar todo el talento de nuestra sociedad para que la economía siga avanzando. En el año 2009 la escuela ya había empezado y tenemos ejemplos, pues como el otro día veía, viendo casos de éxito, que preguntabas Consuelo, por ejemplo, Elena Mayoral, que la han... Premiado ahora mismo el Colegio Aeronáuticos, es la directora general corporativa de Aena, o vicepresidentes, vicepresidentas, grandes eh, CEOs y directivos de empresas privadas que han pasado por la escuela de, de organización industrial. Bueno, al final estamos hablando del ámbito de la educación. El mayor caso de éxito es ver cómo personas formadas y educadas en nuestra escuela se convierten realmente en líderes ¿no? de, de este cambio y tenemos muchos. En la Escuela de Organización Industrial. Muchas gracias. Es que hacéis una buena apuesta. Bueno, a continuación, Jorge Ruiz nos va a contar un caso de éxito también. Bueno, si me permites, es que si no recuerdo mal, había una pregunta que hablaba de caso de éxito y eh, relación con la, colaboración. Con la, con la administración. Claro. Entonces, colaboración público-privada, objeto de esta mesa, Colaboración público-privada, que era la base de esto. Entonces, perdona que haya ese. Este, este apunte porque creo que es significativo. Bueno, pues yo creo que lo más importante que le ha sucedido a la Asociación Española de Escuelas de Negocios desde el año 2008, que el motivo por el cual se constituye es porque en el año 2005 pues, eh, Bolonia arranca y la implantación es en el año 2008, también un año importante desde el punto de vista del de, de, de desarrollo del sector. Puesto que tuvimos una crisis importantísima, los que ya tenemos una edad lo recordaremos y los que no la tenéis, pues lo habréis visto seguramente. ¿no? Eso dio lugar a que el sector de las escuelas de negocio pues, saliese al exterior, concretamente se internacionalizase, que es una de las cuestiones importantísimas en las que se circunscribe nuestra educación de habla española. Tenemos que estar orgullosos de nuestra lengua, el castellano. Eh, hoy oía a Ángel Esposito que decía que estaba en México y eran 150, 153 millones de hispanohablantes. O sea, nos tenemos que sentir muy orgullosos de esto, de ser españoles, de hablar castellano y de promover el castellano, independientemente de la dualidad que pueda haber en programas en inglés, que también es necesario. Y de ahí la internacionalización. Y, y María, te invito a que hagas una reflexión en otro de estos foros tan interesantes sobre la internacionalización que a todos los que aquí estamos creo que nos aporta bastante. ¿no? Es una sugerencia. ¿no? Pues como decía, eh, en el año 2008 nos vamos a Latinoamérica, eh, la, las escuelas desembarcan allí y el único medio que tiene para hacer lo que venimos haciendo, que es transferencia del conocimiento, es eh, usar tecnología, que es eh, usar plataformas. Eh, que han dado lugar al mercado que tenemos hoy en día allí, plataformas de, de formación que lo que inspiran es el que la economía humilde, la economía eh, menos humilde, eh, tengan una posibilidad de adquirir conocimiento, conocimiento nuestro, conocimiento de nuestras escuelas de negocio. ¿no? Eh, eso, es una, eso es un éxito, en, entiendo que en el año 2008 eh, da lugar a que demos un avance importantísimo. Hoy en día. Eh, creo y me atrevo a decir que el 80% de nuestra actividad, de los matriculados, son egresados latinoamericanos. Estamos abriéndonos a otros caminos, el mercado español existe, pero nuestro mercado mu mucho, mucho, mucho más por encima del mercado autóctono es el mercado latinoamericano. Y este, este, esta circunstancia, eh, que es un éxito privado de, de gestión, eh, se cierra el bucle con la, el, yo creo que el, el, el hito más significativo después de 14 años de haberse constituido la asociación, pues es el formalizar junto con la comunidad de Madrid, gracias a la valentía de nuestra presidenta Ayuso, a la valentía de asumir un reto importante y de vanguardia en la educación superior no oficial, ¿eh? que es el crear que es la certificación de máster profesionales, que nos ha unido de una forma, además, yo diría que, que agradable y, y por, por vida, con la Fundación para el Conocimiento Madrid más D. Eh, querido Federico, gracias y te felicito por tu éxito en las convocaciones. No, es el éxito tuyo que gestionas la evaluación, gestionas la evaluación de, de los 67 títulos actuales que hay. Bueno, esto ha marcado un hito importantísimo en el hecho de que hasta ahora eh, la formación de eh, eh, títulos propios eh, no, eh, no estaba ni cuanto menos identificada. O sea, vivíamos en una jungla. Ahora hay una condición expresa que define que es un título propio y que hay una institución que es la que define claramente y evalúa cómo se tiene que llevar a cabo esto. Las universidades tienen su formación permanente, sus títulos de formación permanente, experto, especialista, y las escuelas de negocio ahora tenemos máster profesionales acreditados por una entidad pública y ha dado lugar a que la transparencia, la higiene académica y administrativa, con cuatro valores esenciales que necesitaba el sector, el primero, la excelencia académica, el segundo, la empleabilidad, condición inequanum, que, que inspiró a la presidenta de la Comunidad de Madrid a que los máster profesionales generasen empleo. Y vuelvo a repetir, gracias a la confianza de la presidenta. sí Termino. Sí, y nos queda uno. El registro de títulos a través de, de, de Madrid más D. Un registro oficial y el registro de egresados que da la garantía a todos los alumnos a que puedan tener el rigor y el respeto de haber hecho un título y estar inscritos en un registro y poderlo comprobar. Y ese es el mayor éxito que hemos conseguido. La tecnología, porque todo está desarrollándose a través de una plataforma eh, administrativa y académica que hemos desarrollado nosotros. Tecnología, innovación y la colaboración público-privada. Federico, gracias. Muchas gracias, Jorge. Y para terminar la ronda, Jorge Jesús Gómez Sanz, también un, uh, un caso de éxito vinculado con innovación y con formación, en tu caso. Sí, eh, simplemente como se ha hablado de la sostenibilidad, como también soy vicerrector de tecnología y sostenibilidad, pues bueno, tengo que comentar que, que bueno, con orgullo, que la Universidad Complutense. Es la universidad más sostenible de España, según el ranking internacional Green Metric, y es la número 31 del mundo. Siempre se dice que no hay universidades en los 100 primeros por sostenibilidad. Ya os puedo decir que la Complutense pues, está liderando desde hace tres años el panorama, por lo menos eh, español, y, y, y yo creo que... Eh, bastante europeo en, en este en este ámbito. Y es gracias a, pues, a las buenas prácticas que, que aplicamos en el día a día, que ahora comentaré en el caso de la formación ante los retos y este mundo cambiante. Eh, bueno, más que de eh, Heráclito, yo soy de parménides ¿no? Parmenides de Lea, que todo permanece inmutable. ¿no? Entonces, la universidad permanece eh, inmutable en sus cimientos, en sus principios y se va adaptando a lo que hay, pero dentro de unos principios básicos. Y aquí, por ejemplo, cuando ha venido la inteligencia artificial, los aplicamos a rajatabla, que es el primero es el escepticismo, que es muy importante. El análisis crítico de lo que está viniendo. Y lo primero que hicimos fue hacer grupos de trabajo de, creo que eran 25 profesores de diferentes ramas de conocimiento para analizar lo que significaba. Estamos hablando de principios de 2023, cuando empezamos el trabajo. Sacamos principios rectores de cómo adecuarnos la Complutense a estos principios, perdón, a esta nueva realidad para que pudiéramos afrontar el nuevo curso académico con garantías. Y en julio del 23 ya sacamos unas guías para el profesorado cómo afrontar esta nueva situación. con, el, la, con recomendaciones específicas por cada rama de conocimiento, de ideas de cómo se podía aplicar y qué cosas podían, eh, tenían que dejar de hacer porque no iba a funcionar. Eh, En septiembre pues ya empezamos con cursos de formación y a, con una, a, a, basándonos en tecnologías, puedo decir que a día de hoy ya tenemos mil profesores formados en las tecnologías de la inteligencia artificial generativa en todos sus ámbitos. No estamos hablando solo de generación de texto, estamos hablando de audio, vídeo e imágenes, para nosotros es importante. Tenemos una facultad de Bellas Artes para la que la generación de imágenes es importante, los contenidos multimedia. Y yo creo que es un caso de éxito de cómo nos estamos transformando en tiempo récord. Y además con una escasez de recursos importantes. No nos ha dado tiempo, pero la inteligencia artificial generativa Plantea unos retos económicos para las instituciones públicas no menores. Son unos costes anuales de licenciamiento y de uso que no todos eh, podemos asumir. Es algo que me preocupa profundamente y es algo que tendremos que responder de forma tajante de la Administración Pública en los próximos años. Y no me quiero extender más. Gracias. Pues muchísimas gracias por, por tu concisión, por, por esta última respuesta. Hasta aquí eh, esta mesa. No hay tiempo para conclusiones y damos paso a la siguiente. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nos hemos ido diez minutos del, del horario establecido, pero vamos a intentar recuperarlo. Es la una y cuatro minutos. Seguimos retransmitiendo en directo a través de madriddiario.es y diariocrítico.com. Recuerdo una vez más el hashtag Educación Marca Madrid. Bueno, eh, un apunte, dos apuntes, don Jorge internacionalización, ahora vamos a hablar de internacionalización. Hemos hablado también un poquito, muy poquito en la mesa de educación obligatoria y precisamente hablábamos también de, de que la, la formación no termina, en, en este nunca se termina de aprender. Yo he hecho en los, en los últimos días un, un taller, un curso de varios días de inteligencia emocional y cuando hablabas de la soledad, de que todos nos sentimos solos en algún momento, ha habido una frase de Nieves Asensio, no creo que me estés viendo, si me estás viendo, gracias otra vez, que es, hay muchas personas con las que estar, pero muy pocas personas con las que ser. Yo creo que también por ahí va un poquito lo que nos pasa. Eso es, no te oyen. Porque no tienes micro, pero luego lo vamos a debatir, que, está, que estamos muy obsesionados con las máquinas. De todas formas, en el almuerzo luego, luego continuamos el debate porque nos han quedado muchos temas en el tintero. Voy a dar paso a la última mesa, no por ello menos importante, que es sobre la universidad, en concreto sobre los retos a los que se enfrenta, porque el título era los retos de la universidad del futuro, pero en realidad ya la universidad ya se está enfrentando a esos retos a día de hoy. Y lo que nos queda por venir. Bueno, pues voy a ir invitando a, a los ponentes de esta mesa a que se unan a esta mesa. Nicolás Casas, que es el director general de Universidades de la Comunidad de Madrid. A Joaquín Goyache, que es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, que está, está ahí fuera, pero ya viene. Eh, a Elena Gazapo, que está aquí con nosotros, que es la rectora de la Universidad Europea de Madrid. Y a Segundo Piriz, que ya le he saludado antes, pero que es el rector de la... Uníe. Vale. Bueno, entonces está justificado, ahora vendrá. Bueno, universidad. Mientras ellos se colocan y mientras se incorpora el ponente que nos falta, que es Joaquín, da igual, ¿eh? Como queráis colocaros. Como queráis. No podemos dedicar una mesa en esta jornada a la universidad sin hablar de la nueva ley. No sé si los más jóvenes estáis al tanto de que se ha aprobado una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario que no lleva ni un año, no lleva ni un año, todavía no se ha cumplido un año, ¿no? Desde que entró en vigor esta ley y que bueno, fue polémica en ciertos puntos y está encontrando resistencias en algunos otros. Está encontrando resistencias a la hora de su implantación. Tenemos que hablar de esta ley. Vamos a hablar también de financiación. Seguro que a Joaquín le encanta que hablemos de financiación. <laughs> eh, nombro a Joaquín porque es el, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, empresa eh, eh, Universidad Pública. Eh, y vamos a hablar, como le decía Jorge, de internacionalización. Y de modernización, porque es que a la universidad, aunque hayan dicho en la mesa anterior pues que es como más estanca, más, más clásica y más estable, es que no le queda otra que adaptarse, no le queda otra que modernizarse y que subirse al carro, sea pública o sea privada, no queda otra eh, eh, alternativa. Además, hay, hay un tema que ha salido en la mesa anterior que es el de la inteligencia artificial. Ahora veremos, porque claro, vosotros aquí seguro que hay alumnos, porque veo muchas caras jóvenes. La inteligencia artificial tiene sus cosas buenas, pero tiene también su retranca. Si uno tira de la inteligencia artificial para hacer un trabajo, para... Mira, por aquí se ríe. Bien, pues... ¿Uno realmente está aprendiendo ese conocimiento que tiene que adquirir para luego su desempeño profesional en el futuro? Y luego, ¿qué mecanismos tiene la universidad para detectar? ¿Hay, hay contramecanismos para detectar? Oye, es que este trabajo, este trabajo no lo ha hecho un humano. Yo no sé. Ahora nos lo contarán si eso se, se está utilizando o no y si se puede hacer. Bueno, no me quiero enrollar, que quiero dejarles hablar a ellos. Y voy a empezar por Nicolás. Por razones obvias. Te tengo que preguntar cómo va esa, esa implantación de esa nueva ley, cómo, cómo la están valorando, aunque ahora nos lo dirán ellos también, las universidades, y sobre todo, qué problemas o qué resistencias está encontrando, a lo mejor algunos no previstos en inicio, que, que tenéis que ir solventando sobre la marcha. Bueno, bueno, muchas gracias primero por, por darnos voz a la Comunidad de Madrid en esta mesa. Y bueno, como ya adelantó el consejero en la presentación, eh, nuestra opinión es clara, es una mala ley, eh, es una pésima noticia para la educación superior. Algunos lo han descrito en prensa como una oportunidad perdida. Eh, y que además nace con toda la comunidad educativa en contra, con las comunidades autónomas, las universidades. No es una ley que busque precisamente el talento, persigue la excelencia, el rigor, eh, sino, como bien lo contrario, de hecho, pues uno de los puntos más polémicos es esa supresión ¿no? del requisito de, de formar parte del cuerpo de catedráticos para ser, para ser rector, por ejemplo. Eh, es una ley, además que en algunos aspectos busca contentar a determinadas comunidades autónomas en su manera, en la, bueno, la manera en la que han procedido, por ejemplo, por esa vía laboral frente a la vía funcionarial. ¿no? Ese Bójese, ¿Puede, puede nombrar a las comunidades autónomas. <laughs> bueno, todos ah. hacemos una idea un poco, ¿no? Incluso esas cesiones, esa, bueno, esa posibilidad que abre de incluso que el, que el profesorado eh, funcionario se acredite por, por las agencias autonómicas, ¿no? Es decir, es una ley que que, bueno, en fin, no, no persigue, desde luego, mejorar el sistema, a nuestro juicio, sino, bueno, todo, todo lo contrario. Y, de hecho, yo creo que el, el mayor reto que tenemos ahora con la ley, que es una de sus mayores deficiencias, es la cuestión económica. El impacto económico que va a tener mal calculado en las distintas mines que se han ido sucediendo, desde aquel anteproyecto de Castells hasta la última. Eh, sí que hay una memoria de análisis de impacto normativo, pero mmm, tal y como ha... He eh, dicho muy claramente CRUE en un informe de diciembre de este año, eh, no está bien calculado, ni mucho menos. CRUE hablaba de unos 844 millones de euros de sobrecoste para la implantación de la LOSU, eh, calculaba para Madrid unos 92, 94. Nosotros, en eh, los, datos, los datos que nos mandan las universidades antes del verano, eh, lo estimaban en más de 100 millones, solo para Madrid. Solo para Madrid. Y claro, esto. Evidentemente, va a tener un impacto muy grande para, nuestra, para nuestras arcas autonómicas. El Ministerio, si nos habló de una cofinanciación, de una, bueno, es verdad que uno de los preceptos al OSU habla de esa corresponsabilidad entre las administraciones, tanto, las administ tanto la Administración General del Estado como las administraciones autonómicas, como también las universidades, que tenemos que colaborar dicen en ese 1% del PIB al que tenemos que alcanzar, que en las comunidades autónomas pues nos podrían suponer una una inversión de mil millones de euros. No, es que no estamos hablando de cifras pequeñas precisamente, ¿no? Eh, pero bueno, no hemos conseguido... Mucho, mucho. Bueno, se han formado unos grupos de trabajo, tampoco os quiero aburrir con eso, lo os puedo contar si me queréis preguntar más sobre eso, para ver cómo pagábamos todo esto y, y no hemos llegado a demasiadas conclusiones. Nos hemos enterado este viernes, como bien comentaba el consejero, que había una reunión de la cúpula de CRUE con el, con el presidente Sánchez, eh, donde se ha anunciado cómo va a ser este reparto, pero eso nos ha dejado un poco de lado en ese sentido. Nosotros hemos hecho una propuesta, que todas las comunidades autónomas habíamos hecho una propuesta, para cofinanciar una parte de la LOSU, porque ni siquiera es toda la parte, aquello que atañe sobre todo a los cambios de dedicación del profesorado y a la necesidad de incorporar nuevas figuras para compensar esas, esas pérdidas de horas, más de un millón de horas que habría que compensar, eh, y no se nos ha dado respuesta, o sea que nuestra valoración no puede ser peor. No sé si los rectores quieren añadir alguna cuestión más. Sí, claro, Joaquín. De hecho, iba, iba a ir contigo. No sé por qué me lo imaginaba. No, lo primero, agradecer la invitación, por supuesto, y agradecer a la audiencia que se quede, porque normalmente cuando hablamos de universidades la gente se va. Eh, interesamos poco las universidades y creo que, que se ha notado en esta ley, que coincide con el director general, en que es una pésima ley. Una ley no pactada, una ley que va no va a hacer que las universidades, ni públicas ni privadas, sean mejores. Y ya cuando una ley no hace que seamos mejores, o no nos permita ser mejores, pues no es una buena ley. Es verdad que hay problemas de financiación, de transitorias, hay problemas de falta de, de pactos ¿no? con las comunidades autónomas. Eh, a mí hablar delante de un ex presidente de CRUE me da prurito Quiero que sepan que si se pone alguien malo, en esta mesa hay dos veterinarios, o sea que están a salvo Y un, ¿eh? médico. Y un médico Ahí no vamos a entrar en disquisiciones de quiénes son mejores no Es broma, es broma No tengo el honor de, de ser amigo íntimo, por supuesto del director general y de la rectora Pero sobre todo de mi colega de área y veterinario y amigo del alma desde hace muchísimos años Bueno, me da mucho prurito hablar de estas cosas delante de un ex presidente de CRUE el rector de la Universidad de Extremadura, pero ha sido una pésima ley. Y, eh, y como digo, mmm, tiene una vertiente muy bien intencionada, de llegar a, como ha dicho el director general, llegar al 1% del, del PIB eh, para inversión en educación superior, que es poco. Aunque lleguemos, si llegamos, que no llegaremos, sería poco. ¿Cuánto pero, debería ser? Lo... Bueno, fácilmente vamos a ver. Si... Voy a hablar de números concretos ya. Sí. La Universidad Complutense, la universidad presencial más grande de España tiene un presupuesto que dirán ustedes que es una barbaridad, 680 millones de euros eh, para 70.000 estudiantes, 6.000 pico profesores y 3.000 y algo personal de administración y servicios, sí. el PTGAS que se llama ahora, 680. Eh, 680. Si quieren que compitamos con Cambridge, la segunda universidad, una universidad pública, no estoy hablando sí. de Harvard, ¿eh? una universidad pública, Harvard digo, Cambridge tiene 2.000 millones de euros de presupuesto. Y el tamaño es más o menos. No, no, no llega a los 30.000 estudiantes. La diferencia es obvia. Es decir, eso significa una apuesta de país por unas universidades. Ahora mismo si nos da, imagínense que el director general tiene un día malo y nos da 2.000 millones de euros para este año, eh, no lo sabríamos manejar. No, esto es una apuesta de mucho tiempo. Eh, es verdad que los rectores ahora nos hemos sustituido a los curas. Pedimos más que nadie dinero. Pero es verdad que si queremos tener unas universidades públicas eh, hay que invertir. Sin más, se trata de decidir qué país queremos. Si queremos un país moderno que salga las crisis con la base de tecnología, innovación y transferencia de conocimiento, de tener una, ju una juventud bien formada, que por cierto sale muy bien formada y nos la quitan de las manos, tanto de públicas como de privadas. O sea, que eso no es una cuestión. Pues depende, no me pidan que compita con Harvard y con Cambridge o con Oxford. Oxford tiene 1.500 millones de euros de presupuesto. ¿Y las privadas? ¿Las privadas pueden competir con Cambridge? Elena. Bueno, yo respecto a lo que están, están comentando, no voy a ahondar más en, en, en la LOSU. Eh, sí, quizá hacer un pequeño comentario respecto a que es una ley muy programática. Es decir, que ahora nos compete y compete a la Comunidad de Madrid el hacer todo ese desarrollo. ¿no? Y por mi parte, pues tender la, la mano ¿no? desde todas las universidades madrileñas. Para dialogar y para hacer de esa ley del espacio madrileño de educación superior un, un referente. ¿no? Yo creo que en Madrid, y hablando de tu pregunta, ¿competimos o no competimos?, creo que podemos estar orgullosos de, de cómo eh, se está eh, desarrollando el sistema universitario en la comunidad de Madrid. ¿no? Tenemos 13 universidades privadas, tenemos seis grandes universidades públicas, me consta que habrá alguna más. Y esa digamos, idea de la Comunidad de Madrid de abrir las universidades a todos los estudiantes de España y de fuera de España, ¿no? De internacionalizar, de hacer de Madrid ese referente, pues hace que compitamos y nos hace mejores, porque la competencia nos creo que nos hace mejores a todos. Es cierto que nosotros, con nuestros propios eh, recursos lo que hacemos es intentar competir o en áreas de conocimiento muy específicas algunos algunas universidades otras que somos más universidades generalistas no que tenemos todas las áreas de conocimiento representadas y claro que sí que, que competimos competimos en investigación competimos sobre todo en ese modelo académico experiencial que llevamos a los estudiantes no en ese compromiso y en esa preocupación yo creo que tenemos, especialmente las universidades en Madrid, de que nuestro estudiantado esté preparado para el mundo profesional, ¿no? en, esa, en ese diálogo que se ha establecido también con las empresas. ¿no? Pues una pregunta muy parecida, porque en, ese, en esa competición, ¿en qué se distingue la UNIE? ¿Cómo lo hace diferente o qué trata de aportar? Porque decía Elena, nosotros tenemos una oferta más generalista. ¿Vosotros dónde ponéis el acento? Bueno, pues en primer lugar, buenas, buenas tardes ya, buenos días a, a todos, a todas. Un placer, un lujo estar con mi querido amigo, nos conocemos hace casi 40 años, venimos de la misma Escuela de, de Microbiología Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Guillermo, Guillermo Suárez, y con mi querida amiga Elena Gazapo, rectora de la Universidad Europea, y el amigo Nicolás, director general de, de universidades. Un honor estar en esta mesa. Eh, en segundo lugar, eh, hay que centrar muy claro lo que es la universidad, ¿no? la universidad del futuro. Eh, la universidad lleva más de 800 años en España. ¿no? Recordemos que la Universidad de Salamanca, la más longeva, de manera ininter ininterrumpida, desde el año 1218 hasta ahora, lleva desafiando al futuro, lleva, lleva eh, formando a, a profesionales. Por lo tanto, eh, la universidad tiene que ser docencia, tiene que ser transmisión del conocimiento. Tiene que ser investigación y transferencia, tiene que ser generación del conocimiento y tiene que ser compromiso con la sociedad. Y sobre, to sobre todo tiene que ser el lugar donde todos estos jóvenes eh, y no tan jóvenes que vengan a la formación continua adquieran las habilidades, los conocimientos para poder ser buenos ciudadanos y ser personas comprometidas. Y esa es la misión básica de una universidad pública, privada, en España, en China en Oxford, en Cambridge, en Harvard y en, y en Senegal. ¿no? Y eso no se nos debe olvidar. ¿no? Dicho esto, pues siempre hay que diferenciarse, decía Elena antes. Pues que estamos en un sistema universitario madrileño formado por 19 universidades, porque no eh, contamos a la UNED, que también está en Madrid, aunque depende del Ministerio con competencias en universidades, que en cada legislatura se llama de una manera. Y ahora la palabra universidad va a la última, ¿no? Como decía Joaquín, parece que no interesamos mucho, ¿no? Parece que es ciencia, innovación y universidades. La, la palabra universidad es que nunca sabe dónde hay que, que meterla. ¿Qué queremos hacer nosotros? Pues queremos preocuparnos porque los jóvenes que confíen en nosotros tengan, aparte de un buen conocimiento teórico, tengan las habilidades prácticas suficientes para poderse, poder ingresar en el mercado laboral. Creo que para nosotros es fundamental, es una universidad creada por una empresa que tiene un ADN empresarial, que eh, le gusta mucho estar muy cerca de las empresas, pero esto lo hacemos todos también, ¿eh? las públicas y las privadas. Ha habido una evolución muy importante en todo el sistema universitario español en los últimos años. Nosotros queremos poner especial foco en este punto y lo que nos interesa es que nuestros jóvenes sean unos ciudadanos que no solo tengan esos conocimientos teóricos, esos conocimientos prácticos, que tengan las habilidades sociales de trabajar en grupo, de hablar en público, de hablar otros idiomas, de salir al extranjero, qué importante es la internacionalización y saber que vivimos, aunque no nos lo creamos, en el mejor país del mundo, pero para eso hay que conocer muchos otros, para saber que tenemos un... Gran país. Y con todo eso de manera conjunta, pues queremos cumplir esa misión que es complementaria a las 12 universidades eh, privadas eh, restantes de la Comunidad de Madrid y a esas seis grandes universidades públicas que tiene la Comunidad de Madrid. Y creo que vamos a encontrar, que hemos encontrado el hueco y queremos colaborar en ese sistema, sobre todo mirando a los jóvenes, porque queremos tener buenos profesionales, pero también ciudadanos comprometidos con el progreso del país. Y para eso hay que sumar esos conocimientos. Teóricos, esos conocimientos prácticos, lo decía antes el vicerrector de Tecnologías de la Universidad Complutense, Jorge Jesús, que me parece que se ha marchado ya. Está allí. Que la filosofía, la historia, en las humanidades, en definitiva, son fundamentales en la, en la formación. Lo decía Ortega, que no solo tenemos que formar a profesionales, sino que también tenemos que formar a ciudadanos. Y ahí es donde UNIE va a buscarse su hueco, creo que lo ha encontrado. Y estamos felices de formar parte de esto que llamamos sistema universitario madrileño como una parte fundamental del sistema universitario español. Voy a recoger el guante de la internacionalización para contentar también a Jorge. Jorge, ahora presta atención, puedes preguntar luego en el turno de preguntas. Eh, Nicolás, internacionalización no es solamente que nuestros jóvenes salgan ahí fuera, vean otras realidades, estudien de otra manera. Es también, y cada vez creo, si no estoy equivocada, que las cifras así lo avalan. Eh, Aprender a recibir y a gestionar correctamente a todo ese alumnado que procede del exterior. ¿Lo estamos haciendo bien? Eh, ¿Estamos teniendo alguna dificultad? ¿Nos queda camino para llegar a adaptar esa integración? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, eh, hay una cosa que precisar en esto y es que Maclepesea pese a mucho, es madrista de moda. Entonces, es, es normal que nosotros tengamos. <coughs> Ahora mismo un especial reto con eso porque Madrid resulta ese, está resultando ser ese gran foco de atracción, no solo para alumnos internacionales, también nacionales. Bueno, siempre lo ha sido. Muchos somos los que venimos de otras provincias y que hemos venido aquí, pues en mi caso, para hacer el máster, el doctorado, por ejemplo. Y, y siempre lo ha sido. ¿no? Pero ahora eh, se está convirtiendo también en un polo de atracción para, para algunos internacionales. ¿no? Eh, decía la presidenta Isabel Díaz Ayuso que, que Madrid... Es, y yo creo que es muy acertado el, la, la analogía, esa, eh, esa plaza mayor ¿no? donde, donde hacer negocios, donde ser creativo, donde estudiar. Y nosotros queremos hacer de nuestra legislatura eso precisamente. ¿no? Madrid, como sabéis todos, pues es una ciudad abierta, libre, alegre preocupada también por atraer el talento y nosotros vamos a procurar, tanto a través de nuestra ley de universidades como a través de las distintas medidas que vamos a ir tomando desde la Consejería, en trabajar en esto, potenciar esto, mejorar esto. De hecho, una de las medidas que anunció el consejero hace no mucho fue equiparar los precios públicos de los estudiantes que proceden de Hispanoamérica, porque tenemos una responsabilidad histórica eh, con Hispanoamérica. Pues a los precios que pagan los españoles, ¿no? que están pagando en caso de grado cuarta y sucesivas matrículas, en el caso de máster tercera y sucesivas matrículas, pues queremos equiparlo, porque tenemos un gran volumen de, de estudiantes internacionales, precisamente pues por lo que decimos, ¿no? tenemos seis grandes universidades públicas, tres grandes universidades privadas. Eh... Para que os hagáis una idea del volumen que manejamos, bueno, nosotros en la Consejería eh, tenemos el Centro de Información y Asesoramiento Universitario, el CIO, que está también allí en el edificio de Alcalá, y que atiende anualmente 13.000 correos electrónicos y 14.000 llamadas telefónicas, que además se suman a, a las 4.600 citas presenciales o por videollamada. ¿Y de estas... ¿En qué plazo? ¿Al día? ¿Al mes? ¿Al año? Bueno, un año, en no un año. Un año. Eh, y de estas, más del 50%... Son que, que no está mal tampoco, ¿eh? No, no, no. no está nada mal. De, de estas, más del 50% son precisamente sobre cuestiones de acceso y de admisión, y un tercio de ellas son mm, llamadas de algunos internacionales eh, que tienen o bien que han estudiado en el extranjero y que están interesados en venir aquí. Es decir que. Mm, Madrid, como decía al principio, está de moda. Está claro que, que tenemos un reto por delante y desde la Consejería lo queremos abordar tanto a través de nuestra ley para no poner puertas al campo y no solo para, estudi no solo para estudiantes, sino también para profesores. Yo creo que es importante también señalarlo. La movilidad no solo se da en estudiantes, también en profesorado. De hecho, lo comentaba hoy el consejero también. Una de las cosas que, hemos, eh, que, hemos, que queremos eh, poner eh, tanto en la ley y bueno, que queremos impulsar es el hecho del reconocimiento de todas las acreditaciones de profesorado. ¿no? Es decir, para que cualquier persona que venga con su acreditación del AXU, ...de Galicia o de ACU Cataluña, lo que sea, pues pueda mm, trabajar aquí como permanente laboral, como titular, como lo que sea... Es con, ...con el reconocimiento, eh, vamos, profesor laboral en este caso, no con el reconocimiento de, de, de Madrid, no sin tener que hacer una doble acreditación... ...como pasaba en otras ocasiones. O sea que eh, desde, nuestra, vamos, desde, desde nuestra dirección general, desde nuestra consejería, vamos a poner todos los medios... ...para seguir trabajando en, en atraer cada vez más estudiantes, porque yo creo que es, es, es hacia donde vamos... Joaquín, vosotros que sois, ahora te doy a ti la palabra, Elena, vosotros que sois un trasatlántico y un referente, ¿cómo estáis gestionando la internacionalización y cómo, cómo han ido fluctuando o, o variando esas cifras en los últimos años? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos a, estamos creciendo, obviamente coincido con el, con el director, Madrid y sus universidades universidades y Madrid, eh, tanto, monta, monta, tanto, son muy atractivos para, para el mundo de forma global. Es verdad que nos hemos centrado en España mucho en nuestro horizonte europeo, en realidad eh, la Europa moderna, que la gente joven quizás eh, conozca más porque ha viajado mucho, se ha construido en gran parte gracias a las universidades. El, el programa Erasmus ha hecho mucho más que las diplomacias y las políticas por la construcción de Europa. de que un español, una española salga y esté en, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, antes cuando estaban con nosotros, o que ellos vengan a esta universidad, hace mucho más para la construcción de Europa que cualquier otra cosa, más que la, los que trabajan en Bruselas y estas cuestiones. Por lo tanto, es verdad que las universidades públicas y privadas madrileñas somos tremendamente atractivas. Pero yo creo que debemos abrirnos a otra, mirar de otra forma, mirar a otro sitio y es lo que estamos haciendo. Es verdad, como tú decías, eh, María, la Complutense es un transatlántico, el mayor transatlántico que hay ahora mismo eh, universitario en España y es muy difícil de mirar. Y el director de la Fundación Madrid Más de mi querido amigo Federico, es catedrático también y sabe lo difícil que es girar un, un, un buque tan grande como este. Nosotros tradicionalmente tenemos un enorme peso en Latinoamérica, o sea, la Complutense en Latinoamérica es la, la universidad, no es otra, son todas conocidas, ¿no? Pero la universidad es la Complutense por cuestión de tradición, porque también fue la universidad central, porque tiene mucha historia de relaciones con Latinoamérica. Pero yo como rector estoy empeñado y lo estamos logrando en reforzar nuestra presencia en Asia. Somos tremendamente atractivos para China, Vietnam, y cualquier otro país es del lejano oriente y desde luego el continente por descubrir que ya está descubierto pero que es, tiene un futuro maravilloso es África, sin duda. Nosotros tenemos creado en este mandato la Escuela Complutense Africana que va a tener, tiene la sede en Malabo, en Guinea Ecuatorial que para los que no lo conozcan es un, el único país, país que habla castellano, español en África y nos va a servir como base para difundir el español, que es lo que demanda el continente ahora mismo, aparte de otras muchísimas cosas. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro foco en Europa, que era lógico y que sigue siendo fuerte, y cambiar nuestra dirección y mirar hacia otros continentes. Elena. Yo quería comentar también un poco eh, pues nuestro, nuestro caso, ¿no? el caso de la Universidad Europea. Nosotros fijaros si le damos importancia a la internacionalidad, que en el ADN de la institución, en lo que es nuestro propósito, nuestro modelo académico tiene cuatro grandes dimensiones que las enunciamos así. Dentro de esas cuatro grandes dimensiones, la intelectual, la ético-social y la profesional, la cuarta es la internacionalidad. Eh, ahora mismo de los casi 28.000 estudiantes que hay aquí en Madrid, el 36% son internacionales internacionales mayoritariamente europeos en los, en los grados e, y con una presencia quizá 50- 50 en los posgrados en cuanto a estudiantes latinoamericanos y estudiantes europeos y de otra y de otras procedencias ¿no? hay clases que tenemos 60 y 70 nacionalidades juntas en una misma clase que a lo mejor pues eh, juntamos todos los MBAs y tienes varias clases y tienes todas esas nacionalidades. y cómo manejamos esto? No? Yo creo que hay una parte muy importante y es el claustro es el profesorado, profesorado internacional, eh, profesorado por supuesto nacional pero bilingüe, es decir adaptado el idioma en un primer momento es importante. La oferta de los títulos, tenemos títulos en francés, en inglés, en diferentes, en italiano, en español, en diferentes nacionalidades y una cosa muy importante, el cómo eh, acompañamos a nuestros estudiantes a que aprendan español. Creo que eso es fundamental. ¿no? Eh, para nosotros es un gran orgullo, tenemos ahora mismo más de 100.000 alumni y llevan la bandera de, de la Comunidad de Madrid a todas partes, ¿no? a Medio Oriente, a China, a, a un montón de sitios. Y eso es fundamental. Para nuestros estudiantes españoles yo creo que es una grandísima riqueza esa multiculturalidad en el aula, el ir por el campus y oír diferentes idiomas. Y también para nuestros profesores un reto, ¿no? Y, y por eso también un programa específico de formación para los profesores de cómo tienen que afrontar la multiculturalidad en el aula, que no es sencillo, no, no, no es algo innato, ¿no? Intuitivo, ¿no? Entonces yo creo que ha arropado con todos esos proyectos... Y arropado también por lo que comentábamos, ¿no? Por la por la recepción que hace Madrid de todos esos estudiantes internacionales, por la seguridad que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Esto quizá nosotros no lo valoramos tanto, pero familias que vienen de sitios, hablábamos de África, hablábamos de Latinoamérica, de sitios en los cuales... Bueno, pues la seguridad en las calles no es la seguridad que tenemos en, en Madrid, ¿no? La oferta cultural, todo lo que hemos, somos el centro, bueno, pues con una movilidad muy buena, ¿no? Europa al resto de, de España. ¿no? Eh, más allá de todo eso, yo quiero creer que vienen también por eh, la, bueno, pues el prestigio de las universidades madrileñas. ¿no? Yo creo que tener, también nos estamos haciendo ese hueco ¿no?, como ciudad universitaria de prestigio. ¿no? Segundo, cuéntanos cómo es vuestra estrategia de internacionalización y luego le doy la palabra a Joaquín. Bueno, yo creo que lo decía un vicerrector de la Complutense, no recuerdo el, el nombre. Yo estaba de vicerrector en mi universidad y, y llevaba las competencias de relaciones internacionales en mi universidad anterior, me refiero. Eh, y alguien decía que la universidad del siglo XXI o es internacional o no es universidad. Y yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que. La Universidad del 21, si no es eh, eh, internacional, no es universidad, es otra cosa. Y yo creo que eh, el proceso de internacionalización es algo eh, estratégico para la universidad. O sea, la internacionalización no solo es la movilidad de estudiantes, de profesores y de trabajadores del personal de administración y servicios, que también no solo es. Eh, tener eh, un instituto de lenguas modernas o el equivalente que permita esa formación a profesores, estudiantes y personal de administración eh, y servicios y de paso con la extensión universitaria abiertos a la sociedad, que también no solo es tener grados y másteres en otras lenguas modernas, principalmente en inglés, que también no solo es formar a los profesores. Eh, eh, en, en un ambiente mucho más, más amplio y captar profesores extranjeros que también es decir es un conjunto de actividades y no podemos centrar solo en la movilidad eh, la internacionalización. Por lo tanto, yo creo que cualquier universidad como UNIE en este momento que se plantee ser internacional dentro de un grupo, un grupo nosotros pertenecemos al grupo Planeta Formación de Universidades, que tiene 22 instituciones en ocho países del mundo y que cada año pasan por nuestras aulas más de 140.000 estudiantes en esos ocho países. Nosotros tenemos algunos grados. En algunas de nuestras escuelas de negocios, como por ejemplo EAE Madrid, donde tenemos un 86% de estudiantes internacionales y una media del 75% de estudiantes eh, internacionales. Eso no tiene parangón en el sistema universitario español. Por cierto, la mayoría de estos estudiantes son de Latinoamérica. Es decir, para nosotros. Desde la creación del Grupo Planeta en 1949, Grupo Editorial, que sigue siendo Grupo Editorial, a los 5 o 6 años eh, se monta el Premio Planeta, que hoy es el premio con más dotación económica del mundo, tiene una dotación más económica que incluso el Premio Nobel de Literatura, pero se va a Latinoamérica, se va a México, se va a Colombia, se va a Argentina, porque el crecimiento del grupo pasa por extenderse a Latinoamérica. Y ese ADN de internacional luego ha trascendido a esta división de Planeta, Formación y Universidades. Por lo tanto, para nosotros es algo fundamental en un sistema universitario español poco internacionalizado. Esto es importante decirlo si comparamos nuestro sistema eh, universitario con cualquier otro país con los que nos gusta compararnos. ¿eh? No quiero poner algún país lo, con el que a lo mejor nos gusta compararnos menos y no voy a citar para no ofender a nadie porque a todos los países se les quiere, mmm, se les quiere a unos <laughs> a otros menos, pero a todos los países se les quiere ¿no? desde la universidad. Pero si nos queremos comparar con Inglaterra... Con Francia, con Alemania o con Italia estamos bastante por debajo de ellos a nivel de internacionalización, lo cual resulta paradójico bastante por debajo bastante con por un 86% debajo de ellos, bastante por debajo de ellos en internacionalización. Son datos objetivos, lo cual resulta paradójico teniendo a más de 300 millones de ciudadanos en Latinoamérica que hablan español y no hay 300 millones en el mundo salvo los ingleses que hablen francés, inglés o sea alemán o italiano. Por lo tanto España tiene lo tiene fácil, lo tiene fácil porque tiene a muchos eh, estudiantes latinoamericanos. Eh, hay países como, por ejemplo, Ecuador, donde hay el doble de estudiantes eh, que quieren ir a la universidad versus las plazas universitarias que hay en Ecuador. Porque no tenemos todavía muchos más estudiantes de Ecuador en España, pues tenemos ahí un reto. Y esto, el, el que le dé miedo a la competencia del sistema universitario. El que le dé miedo a que se creen más universidades privadas porque no hay espacio para todos, que miren fuera, que miren fuera, porque hay mucha gente que quiere venir a formarse a España y tenemos que darle los mecanismos para que vengan a nuestro país, porque se ha dicho en la mesa, Madrid es muy atractiva, pero España en general es un país, el mejor país del mundo y no lo digo yo, lo dice que somos el primer país a nivel turístico, es decir, cuando ese lugar donde más gente quiere venir del mundo a pasar sus vacaciones será por algo, ¿no? Entonces, si tenemos ese país, si tenemos ese idioma, si tenemos esa cultura y tenemos las universidades, hagamos todo lo posible para aumentar esa internacionalización porque tenemos todavía mucho margen de maniobra. Las universidades públicas y las universidades privadas, las universidades de Madrid y las universidades del resto de España. Joaquín. No, era una reflexión, pero es que además, eh, segundo me lo ha dejado votando ya para rematar. Porque las tres universidades, y yo creo que el director general es el equipo de la consejería, eh, siempre tendemos a pensar en tener y lo hemos dicho, todos tenemos grados en inglés, en francés, tenemos, nosotros en el Consorcio de Europa tenemos grados conjuntos entre nuestras universidades eh, eh, europeas, pero en un debate, me acuerdo que un profesor de filología, yo estaba viendo internalización, los grupos en inglés, los... y me dijo, doctor, ¿qué es más internacional? ¿Un profesor español dando clase en inglés a 30 estudiantes españoles? ¿O un profesor español dando clase en, inglés, en español a un alemán, cinco franceses, siete italianos, cinco argentinos y tres suecos? Obviamente, la segunda vía, y se ha mencionado ya en la mesa, es. Tan internacional o más que la otra. Tenemos que aprovechar esa ventaja. Segundo idioma más hablado del mundo. Atractivo. La gente quiere aprender español. La internacionalización tiene esas dos vías: de la multilingualidad, o como se diga, y nuestra potencia como español. En español. Que vengan muchos estudiantes que le demos clases en español. Como se nos va acabando el tiempo, voy a ir saltando a los temas que sí que me gustaría que tocáramos, no va a dar tiempo a todos, pero Elena, inteligencia artificial generativa, hemos hablado antes de ella. Eh, a mí me gustaría saber si las universidades tienen... Eh, o sea, ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis para saber si un alumno está adquiriendo el conocimiento o está copiando? ¿Qué, qué, ¿Cómo podéis garantizar que realmente se está formando, si es que eso se puede hacer? Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, y se ha comentado antes por el vicerrector de la complutense llevamos trabajándolo las universidades desde 2023 o incluso un poquito antes. Es decir, que yo sí que estoy relativamente satisfecha en el sentido de que todas las universidades, y de hecho teníamos una reunión hace poco ¿no? de la conferencia de rectores de universidades españolas, y todas de una manera o de otra nos hemos ido poniendo ¿no? en, en, en perspectiva de ver cómo abordamos el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que eh, lo primero, y esta es una opinión muy, muy personal, es eh, yo soy absolutamente positiva a, a integrar la inteligencia artificial en nuestras aulas. Eh, el 75%, si no más, de nuestros estudiantes lo utilizan. No sé si yo ahora dijera que levante la mano, ¿quién ha utilizado alguna vez inteligencia artificial aquí? Por favor. De los estudiantes, por favor. Uy, ¿cuántos? No, no, tú también, Federico. No, no, ¿cuántos? ¿Cuántos lo utilizáis? De... Bien. La, la, yo también la utilizo de vez en cuando. ¿no? La cuestión es cómo eh, enseñamos a nuestros estudiantes y cómo enseñamos también y cómo nuestros profesores ¿no? eh, utilizan esa inteligencia artificial. Yo creo que lo primero es poner foco. Cuando uno pone foco en las cosas, hace un eje estratégico en la universidad de incorporación de inteligencia artificial. Crea, como en nuestro caso, pues, grupos de, de trabajo. Nosotros tenemos un think tank con 40 profesores que llevan ya bastante tiempo reflexionando sobre esta materia. Integramos a estudiantes también en ese, en ese grupo. Y lo más importante, estamos integrando también a empresas, a empleadores, ¿no? ¿Qué es lo que va a necesitar y qué necesita la empresa de esa inteligencia artificial? Hay un punto que tú tocabas que es solo un, un aspecto y es. Eh, bueno, pues qué papel juega la, la inteligencia artificial generativa en la evaluación ¿no? o en los procesos de evaluación. También ahí depende de dónde partamos cada una de las universidades. Yo, por ejemplo, en la nuestra eh, se evalúan casi en igual proporción las competencias prácticas y los conocimientos teóricos. Es decir, yo ya toda la evaluación de competencias prácticas a mí no me impacta la inteligencia artificial generativa, porque si unos estudiantes de ingeniería, por ejemplo, tienen que fabricar un dron solar, y eso es parte de la nota de diferentes asignaturas, porque trabajamos en aprendizaje basado en proyectos, pues es que tienen que hacer el dron solar, no les va a valer el chat GPT para esto. Y si han utilizado para algo de la teoría el chat GPT... Y han sido capaces de desarrollar ese juicio crítico ¿no? de saber qué es cierto y qué es no es cierto en toda esa información que te vierte ChatGPT o cualquiera de las otras herramientas, que hablamos siempre de esta y hay de docenas. En estas herramientas yo creo que se bueno, van a una velocidad brutal, o sea, eh, nadie puede competir ¿no? con, la, con la cantidad de, ¿no? de, de fuentes de información que hay ahí dentro, pero yo siempre digo lo mismo. Eh, ChatGPT te puede dar la respuesta, pero las preguntas las hacéis vosotros. Vosotros sois los que tenéis que saber hacer esas preguntas. Entonces, lo más importante, yo creo, es enseñar y adaptar nuestros métodos de evaluación a que los estudiantes, o bien empleen el juicio crítico, es decir, que vale utilizar ChatGPT o otra fuente, pero que podáis por vosotros mismos decidir, juzgar y podáis demostrar ¿no? a, a vuestro profesor que habéis adquirido esos, esos objetivos de aprendizaje. ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay estrategias y, y, desde luego, también hay estrategias en cuanto a formación del profesorado. ¿no? Yo creo que al profesorado hay que escucharle, también a los estudiantes, y hay que formar a unos y a otros en ese uso. Digamos, responsable y ético de la inteligencia artificial. Pero bienvenida, bienvenida sean A partir de este punto, ya os voy a pedir respuestas más vale, breves para vamos. que nos dé tiempo, en la medida de lo posible, a que ellos también pregunten. Nicolás, eh, Elena hablaba, ha mencionado la palabra prácticas. Y no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte eh, cómo estamos desarrollando en la región ese proceso de adaptación, porque ahora en las prácticas eh, los alumnos tienen que cotizar de manera obligatoria. ¿Cómo se está ajustando este sistema? Pues bueno, ha sido otra, otra pésima noticia también, eh, de, de, otra, vamos, ya sabéis, ¿no? derivada de, de, de la regulación de la seguridad social, bueno, que obliga a todos los estudiantes en prácticas a cotizar, ¿no? a cotizar por estudiar. Los a, a, que es una aberración en sí misma ya el concepto, ¿no? Y que, que, creo que los rectores comparten esta reflexión. Pues miren, eh, solo en las universidades públicas hemos calculado que se verán afectados por esta norma unos 24.000 estudiantes con un coste de casi 3 millones de euros, donde realmente ya no es solo el coste directo de las altas y las bajas, porque está bonificado al 95%, ¿no? sino es el coste de gestión, que casi supone la mitad, más de un millón de euros solo en, en poder tener gente que gestione. Y a esto tenemos que sumar, el so bueno, esto es, evidentemente eso es lo que sucede en las universidades públicas, pero también en las privadas, porque es, están en la misma bueno, situación. Por supuesto que hay universidades donde, bueno, pues eh, por la razón que sea, o en títulos concretos, donde ya se venía realizando o, o las prácticas se realizan ya en el marco a lo mejor, de una relación laboral, pues a lo mejor están exentos claro, en este caso pues no están afectados pero yo creo que es una cosa que nos está, va a afectar a todos eh, con bueno las sucesivas prórrogas bueno una primera prórroga hasta el 1 de enero luego bueno, nuestra prórroga no prórroga acabo del ministerio hasta finales de este mes para dar eh, bueno tienen que estar efectivamente dados de alta desde el 1 de enero pero el procedimiento informático eh, tiene de este plazo hasta el 31 hasta las finales de marzo para para realizarlo, ¿no? eh, las altas. Pero, claro, eh, las dudas han sido muchas, las lagunas eh, también muchísimas. Los ministerios no han sabido responder a todas las mm, cuestiones que planteaban las comunidades autónomas, y no solo para universidades, que como digo son 24.000 estudiantes, que son muchos, sino también para la FP, que, que creo que están por encima de 100.000 estudiantes afectados y que puede destrozar la FP por completo. Entonces, nuestra preocupación es máxima y, en la medida de lo posible, pues eh, que nosotros podamos hacer algo. Claro, esto es una competencia estatal, es una norma estatal, perdón. Y, y, y bueno, en fin, eh, nosotros hemos pedido datos a las universidades, estamos viendo cómo se está haciendo. Quizás los rectores, bueno, el rector Bayachi nos pueda explicar un poco, porque quizás es el que mayor, bueno, sin, sin quizás es el que mayor volumen maneja ahora mismo de, de estudiantes y, por tanto, más afectados por esta norma. Pero, pero sí, también me gustaría saber, eh, perdón que haga la pregunta yo esta vez, cómo lo están enfocando las universidades privadas. Titular. ¿Titular, titular. ¿Yo? Sí. sí, lo estamos enfocando fatal. O sea, no podemos. O sea, ha sido, de nuevo nos ha pactado con las universidades, nos ha pactado con las economías autónomas. Y nosotros, para que una idea, hemos tenido que dedicar a 12 personas, que hemos ¿A 12? a 12 personas para dar altas y bajas a la seguridad social de nuestros estudiantes. 12 personas que hemos tenido que quitar de otros sitios. Pues. Fatal. Eh, fatal. Horrible. Eh, cuesta dinero y cuesta un dinero que no se percibe, que es el de dedicar a 12 personas a hacer eso. El, es el volumen que tiene la Complutense. Simplemente dar de altas y bajas a los estudiantes de, por ejemplo, de educación, que son cientos todos los meses, pues es, eh, es muy complejo. Y por desgracia, va a servir para poco para el futuro de, de esos estudiantes. Elena. Eh, nosotros hemos, hemos contratado a cinco personas para hacer esas altas y, y bajas. Hemos hecho hasta 37 intentos fallidos con la tesorería de la seguridad social durante el primer mes. Ahora creo que, que, que la cosa va un poquito mejor, pero, pero realmente, efectivamente, como comentaba, muy difícil también de calcular. ¿no? Difícil de daros la flexibilidad a los estudiantes, porque antes un estudiante te decía esta semana no puedo ir a prácticas o estoy enfermo o tengo una estancia internacional, quítame estas dos semanas, hago otras dos semanas. Ahora mismo eso es prácticamente inviable. ¿Damos de alta Se la seguridad social? Rigido. Claro, damos de alta, damos de baja en un mes, porque no podemos eh, tratar la casuística individual de dar altas y bajas por días o por horas. O sea que yo, principalmente, aparte de todo el problema de gestión y, y económico que comentaban, es la poca flexibilidad que vamos a poder aportar a, a, a nuestros estudiantes. Segundo. Bueno, nosotros tenemos una empresa dentro de, de la división Planeta Formación Universidades que hace la, las altas y las bajas. Y bueno, una de las ventajas que tiene la empresa privada es que tiene más flexibilidad para hacer estas cosas. Por lo tanto, esto sí lo tenemos resuelto. Pero hay una cosa que yo creo que no es, que no es baladí y es que todo esto que llamamos popularmente como proceso de Bolonia o un poco más fino es, eh, espacio europeo de educación superior está basado precisamente en la actividad práctica, aquello de aprender haciendo, ¿no? que no solo se, se compone de una, un mayor número de prácticas internas en la universidad, cosa que no se ha podido llevar a cabo porque todo el proceso de Bolonia, diseñado en una Europa de vacas gordas, tocó aplicarlo en una Europa de vacas flacas, y ese proceso que llevaba un incremento de recursos para las universidades públicas y también un esfuerzo mayor para las universidades privadas no se ha hecho y, y se está haciendo aquí, y eso hay que romper una lanza por todas las universidades europeas porque se está haciendo más con menos, parece mentira pero se está haciendo más con menos, pero estaba basada en aumentar la, la enseñanza práctica internamente y también externamente. Si lo que ponemos es más, regu más regulación, más puertas al campo y más dificultad para que los estudiantes puedan hacer prácticas en las empresas a las que se van a encontrar pasado mañana cuando salgan de la universidad, pues estamos haciendo un flaco favor a todo este esfuerzo que se llama Espacio Europeo de Educación Superior. Me quedan dos minutos. Voy a formular dos preguntas y a quien le toque responder le pido brevedad para que luego Alfonso no me riña, que le toca el clausurar, ¿vale? Por favor. Hay una pregunta que va dirigida directamente a Joaquín y dice, eh, dijo que el público se marcha cuando se habla de universidades. ¿Por qué cree que existe esa falta de interés hacia estas instituciones y cómo defiende su importancia? ¿Está aquí quien ha formulado esa pregunta? ¿Cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo. Hola Gonzalo, voy a ser breve porque Alfonso tiene muy mal genio, o sea que eso para empezar. Bueno, eh, eh, yo creo que el público no me corregirá si digo que jamás han estado presentes en un debate político las universidades. Poco la ciencia, nunca las universidades. Ya con eso lo digo todo. Es decir, las universidades producen el 70% de la investigación en España y jamás... Se habla de ellas. Nunca. En ningún debate, ni automónico, ni autonómico, ni local, ¿eh? que nosotros tenemos mucha importancia en las ciudades en las que estamos, que construimos ciudad, y por supuesto a nivel nacional tampoco. Ya con eso lo digo otro. Pues la segunda pregunta es ¿qué impacto tiene la internacionalización en la empleabilidad de los graduados a nivel global? Está aquí. ¿Y tú eres? Sara. ¿Quién quiere responder a Sara? Segundo. Brutal. Brutal. Es decir, cuanto más os mováis, antes encontraréis trabajo. Y eso es una, un dato estadístico. Hay una empresa de un amigo común de Federico y mío, que se llama Alfonso Jiménez, y la empresa se llama Recruiting Erasmus, que es una plataforma que con, conecta a los estudiantes que han hecho una movilidad internacional con las empresas. Y las empresas quieren antes. Que las notas, que son muy importantes las notas, ¿eh? ojo con esto, que yo no quiero decir que las notas no sean importantes. Las notas son muy importantes, pero más importante todavía que las notas son la internacionalización. ¿Por qué? Porque crea a ciudadanos más flexibles, más adaptables, mmm, que valoran más lo que tienen, que tienen redes de contacto con el exterior y que, en definitiva, son más interesantes para las empresas. Por lo tanto, internacionalización igual a empleabilidad, igual a mejores profesionales. Vamos casi a tiempo, Alfonso. Son y 51, así que espero que te dé tiempo a soltar eso que has preparado sin comerte ni una coma. Eh, os voy a pedir que os pongáis por delante porque vamos a repartir los dos auriculares que quedan. ¿Quién fue la persona que habló en primer lugar esta mañana? ¿Quién rompió el hielo? Pues, ¿Y te llamabas? Alonso, pues Alonso, por favor, vas a recibir... Mira, puedes elegir, blanco o negro. ¿Qué prefieres? Pues blanco. Nicolás, hazlo. No, no, por favor, para la foto. Para la foto, hombre, por favor. Poneos ahí con, con, el, con Alonso, con el estudiante. ¿Eres estudiante? Pues con, con el estudiante. No, no, tú no te vayas muy lejos que vas a entregar el siguiente, ¿vale? Y mientras ellos se hacen la foto. Yo os voy contando quién es este señor que tengo aquí. Bueno, este señor es que ha sido tantas cosas que voy a, voy a decir lo que es ahora mismo, que es el presidente de la Asociación Espacios... A ver, gallinero, por favor, ¿eh? <laughs> se, me, se me ordenen un poco. Sí, gracias. Es el... Es el... Vamos a darles un aplauso, por favor. Aplausos. Esta la vamos a entregar después. Eh, para el que no lo conozca, todos estos temas y muchos más y muchos más se tratan en esos espacios que Alfonso, por favor, ha creado. Pasa por aquí y ahora nos va a contar. Pero bueno, él, él también ha, ha sido un alto cargo, precisamente, en nuestra comunidad de Madrid y en el área de educación. Y sabe mucho y además es muy generoso. Y siempre está dispuesto a contárnoslo. Así que, por favor, un aplauso para Alfonso. Bueno, primero darle las gracias a María porque ha conseguido algo que prácticamente es imposible, que es que empecemos en, en hora, ¿no? lo cual me libera de una eh, responsabilidad de educación con todos ustedes, de eh, empezando con posterioridad hacerles que se demore la, la intervención. Mirando a los asistentes, me surge la convicción de que poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la universidad no es más que una muestra de su generosidad y en muchos casos de su, de su amistad. Espero al final de mi intervención no tener que sumar a este sincero agradecimiento por su presencia otro por su paciencia. Hoy hemos estado toda la mañana hablando sobre educación en Madrid y esto es posible, entre otras cosas, a que hace 25 años Constantino Mediavilla se empeñó en poner en marcha un espacio de comunicación que contribuyera a crear una verdadera comunidad entre las personas que vivimos en el territorio de Madrid. Hoy nos sentimos parte de la Comunidad de Madrid en buena parte gracias a Constantino Mediavilla. Y lo hizo siguiendo el espíritu crítico del himno de la Comunidad de Madrid. Un emocionante alegato antinacionalista escrito en el año 1983 por el poeta y catedrático de la Universidad Complutense Agustín García Calvo en donde podemos leer, porque desgraciadamente raramente lo podemos escuchar, que solo por ser algo soy madrileño. En este himno también se reconoce una realidad que sigue marcando la vida de los madrileños, cuando dice que lo que pasa por ahí, todo pasa en mí. Muchas gracias, Constantino, por todo, de verdad. Hablemos de educación. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores y el privilegio de que en el instituto nos enseñaran a leer poesía. En una de estas lecturas, en concreto de Soledades de Antonio Machado y del poema En el entierro de un amigo, la voz de Gerardo Velázquez, nuestro profesor, paró la lectura después de escuchar los versos. Un golpe de ataúd de entierra es algo perfectamente serio. Y lo paró para indicarnos dos cosas. En primer lugar, para señalarnos el que para él era el peor verso de Antonio Machado y sobre todo para que comprendiéramos que hasta los mejores poetas cometen errores. Hoy le vamos a robar el peor verso a Antonio Machado para señalar que la política universitaria es algo perfectamente serio. Con independencia del impacto económico y social de la universidad, sin libertad académica y su parangón institucional de la autonomía universitaria, no podemos hablar de que exista un Estado social y democrático de derecho. Además, el mundo ha girado en una dirección que hace que las funciones propias de la universidad sean cada vez más determinantes del bienestar y de la sostenibilidad. Ahora bien, para que la universidad pueda atender estos desafíos es esencial que asuma profundas transformaciones. Bien entendido que transformarse no es adaptarse a realidades inevitables y irreversibles. La universidad renuncia a sí misma si su ambición no es la de liderar el cambio social. Lo que está en juego con la transformación de la universidad son las reglas de la convivencia liberal que se construye desde el reconocimiento de la dignidad de la persona y que se expresa en el respeto de los derechos humanos. Reconocer a la universidad como un actor político esencial en la democracia es algo que no podemos eludir. Por lo tanto, su transformación solo puede realizarse a través de un proceso inevitablemente complejo, continuado y participativo. Para comprender la dificultad del proceso del que estamos hablando, podemos recoger las palabras ni más ni menos que de John Dewey a principio del siglo, cuando dijo, reformar la universidad es como reformar los cementerios. No puede contarse con los de dentro. Frase que, como se enseñó en el instituto nuestro maestro, viene a confirmar que hasta los más grandes pensadores se equivocan. Puestos a buscar la metáfora sobre la transformación universitaria, parece más adecuada a otra frecuentemente utilizada, que la compara, y aprovechamos que hay dos ilustres veterinarios, con la educación de los gatos. Un programa ciertamente difícil, pero que se soporta sobre la premisa de no matar al gato. Razones hay para sospechar que la universidad está amenazada. Pero de lo que no podemos dudar y no debemos ignorar es que está siendo puesta en cuestión. Veamos. Hace apenas unos meses el candidato a presidente por el Partido Republicano, Donald Trump, anunciaba que en el caso de que ganase las elecciones iba a crear una universidad universal, gratuita, pública en Estados Unidos que se llamaría The American Academy, que va a ser financiada con un impuesto extraordinario que se va a poner a las universidades tradicionales. Esta universidad pretende resolver una situación que según Donald Trump es la siguiente. Gastamos más dinero en educación que cualquier otro país y sin embargo estamos convirtiendo a nuestros estudiantes en comunistas terroristas. Trece estados de Estados Unidos han aprobado en los últimos años regulaciones abiertamente contrarias a la autonomía universitaria. Sin tenerse que irse a China o a Rusia, dentro de la Unión Europea, Polonia o Hungría han tomado medidas semejantes. Decisiones que no surgen en el aire, sino que vienen avaladas por datos como que en el año 2018 el 63% de los votantes republicanos, hoy seguramente muchos más, consideraban que la universidad no era una institución fiable. El crecimiento del negacionismo, con la progresiva extensión de la desconfianza sobre todo el conocimiento científico y la consecuencia polarización social, va de la mano de la pérdida de relevancia de la universidad como una institución capaz de crear sentido común, capaz de producir... Hechos frente a las realidades alternativas. En definitiva, de su distanciamiento de la sociedad. Ahora bien, la crisis de confianza en las universidades no se soporta solo sobre razones iliberales. También crecen las dudas desde posiciones ideológicas gerencialistas más cercanas a las que tenemos en nuestra realidad, que cuestionan si las universidades son efectivamente. Instituciones capaces de facilitar el aprendizaje que necesita hoy la sociedad. En el caso del Reino Unido, hace apenas una semana, el actual primer ministro, Rishi Sunak, anunciaba que se ponía fin a la política de Tony Blair dirigida a que el 50% de la población llegase a la universidad, anunciando que, en el caso de que repitiese en las elecciones, reducirá drásticamente este porcentaje. Sin duda, una universidad asimilada a un centro de capacitación profesional en donde se diluya su función educadora y socializadora no puede competir frente a otros proveedores mucho más eficientes en sus costes. Y no digamos si de lo que hablamos es de competir con la plataformización de la educación superior y su progresiva automatización. Baste poner un ejemplo. En una reciente entrevista, el CEO de Coursera, Jeff Manjunkalda, nos recordaba que su empresa tiene en España dos millones cuatrocientos mil estudiantes, un cincuenta por ciento más que todo nuestro sistema universitario. Pero no podemos olvidar que el debate recurrente y hoy han encendido las redes un artículo sobre este tema, sobre el credencialismo no es neutral. Hoy en día solo el 12% de los estudiantes universitarios de máster de la Comunidad de Madrid lo hacen en títulos habilitantes. Más allá de los imprescindibles ajustes en la oferta formativa de la universidad, los titulares periodísticos que nos hablan de sobrecualificación de estudiantes y no de subocupación o de desfase en la oferta y no de inserción social ocultan una disputa encarnizada por el mercado de la educación superior. Mirando las controversias sobre las universidades, observamos que las tensiones internas también ocupan una parte esencial de estas. La violación de la ética académica es una preocupación creciente. La semana pasada pudimos ver en los periódicos el caso del candidato a rector de la Universidad de Salamanca que fue capaz de hacer saltar la banca de Google Scholar, algo que a los que no están en el mundo académico les aseguro que es saltar la banca eh, y generar una situación de desconcierto general. Es verdad que a estas situaciones las universidades intentan enfrentarse cada vez con más frecuencia utilizando políticas de integridad que pueden acotar esta realidad. Ahora, una cuestión distinta es que a primeros de este año Claudine Gay, rectora de la Universidad de las Universidades de Harvard, presentaba su dimisión por plagio. Lo que pone de manifiesto el caso de Claudine Gay es más que un caso de fraude, es el anuncio de un fracaso sistémico de una manera de hacer, la crisis de la cultura del paper que soporta la economía de la reputación en el ámbito universitario. En paralelo, podemos ver cómo Nature mantiene una línea editorial después del COVID tendente a hacer evidente la incapacidad de los sistemas universitarios para atender y mantener talento. Las condiciones de la carrera universitaria están dejando de ser atractivas para los jóvenes. Por otra parte, casos como el de la profesora alemana Kathleen Stock de la Universidad de Sussex o el manifiesto de Harpers evidencian que la cultura de la cancelación amenaza la convivencia y la libertad académica bajo el paradigma de lo políticamente correcto, provocando una reacción social que cuestiona el conjunto del sistema universitario. El debate de la neutralidad política hace temblar los cimientos universitarios. La guerra del Vietnam abrió un frente que ahora se reabre con la guerra de Gaza o en el caso de España en relación con el proceso. Por no hablar cómo la confusión de la educación con un producto de consumo cuestiona la universidad. Baste citar la reflexión que a este respecto hizo la profesora de la Universidad de Oxford, Margaret Macmillan, cuando dice que en las universidades es cada vez más difícil tener ciertos debates. Tratan cada vez más a los estudiantes como clientes y tienen que estar cómodos porque sabemos que el cliente siempre tiene la razón. A estas controversias tenemos que sumar el debate de la justicia epistémica y la incorporación de nuevos saberes a las universidades, un desafío de enorme importancia en el mundo americano que en el caso de Brasil está recogido expresamente en su legislación. Por último, no podemos dejar de tratar la crisis de los rankings. Desde su creación en 2003 sirven de referencia a las políticas universitarias y al debate mediático. Es Naciones Unidas, en un reciente informe, acompañada de las decisiones de algunas de las mejores universidades europeas y norteamericanas, quien nos alerta de que estos rankings son instrumentos de marketing que poco o nada tienen que ver con la calidad de las universidades. Aunque la conversación universitaria en España está dominada por otras inquietudes, en un entorno altamente globalizado, las tensiones antes citadas afectan directamente al sistema universitario español. Un sistema que, por otra parte, también presenta controversias propias que es necesario destacar. Por un lado, una legislación descuidada para la creación de universidades, unida a las estrategias de los fondos de inversión, ha puesto en marcha un proceso especulativo sobre el sistema universitario español al margen de la lógica del mercado de la educación de nuestro país. Estamos ante una espiral en la creación de universidades y centros que no solo compromete la reputación del conjunto del sistema, sino que de manera especial afecta la viabilidad de las universidades privadas que quieran serlo. Por otro lado, podemos preguntarnos si ha surgido en las distintas intervenciones... ¿Cuál es el lugar de la universidad en el debate público español? Esta pregunta era respondida por Jenny Roca en La Vanguardia hace unas semanas. La institución se ha cerrado en sí misma, haciendo largas listas de todos los problemas que la envuelven, mientras envejece incapaz de renovarse, cada vez más precaria y alejada de la reflexión y el debate social. La elaboración de la ley orgánica del sistema universitario ha sido una oportunidad perdida para despertar el interés de la sociedad por la universidad. El sistema universitario español sigue bajo el paradigma de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que sin duda con la Ley de la Ciencia de 1986 sirvieron para adecuar nuestras universidades a los estándares europeos. Ahora resulta difícil ocultar que pasados 40 años es un marco que se ha visto desbordado por la propia evolución de las instituciones universitarias. El sistema universitario funciona por inercia, sin que ninguno de los actores haya mostrado interés por abrir un debate sobre su futuro, más allá de escarceos sobre temas de financiación y personal. Mientras el artículo 27.10 de la Constitución declara el derecho fundamental a la autonomía universitaria, el sistema universitario español cada vez está más lejos de hacerlo efectivo. Así, la relación de las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas con las universidades sigue basándose en el principio de desconfianza, sin que, por otro lado, las administraciones de tutela se muestren capaces de establecer un marco de objetivos compartidos que impulsen el funcionamiento de las universidades. Las universidades se ven constreñidas por una hiperregulación que afecta a aspectos esenciales de su autonomía, como son la selección y retribución de su profesorado, la elaboración y modificación de los planes de estudio, la explotación de sus recursos o la admisión de los estudiantes. 50 años después de la aprobación de la Constitución, sigue sin desarrollarse un marco administrativo propio adecuado a la especificidad de la actividad de la universidad. De igual manera, más allá de declaraciones formales, no hemos sido capaces de dotarnos de un marco financiero para las universidades públicas que implique a todas las administraciones y que sea capaz de ofrecer una visión a largo plazo, así como de establecer los objetivos y las condiciones de suficiencia presupuestaria para alcanzarlo. Sin un marco financiero estable y suficiente, hablar de libertad en las universidades es una ironía. Recién aprobada la LOSU, las posibilidades de buscar un pacto a corto plazo entre la sociedad y las universidades, como demanda el informe de la UNESCO del año 21, reimaginar juntos nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación, pasa por los procesos de elaboración de los contratos programa y por el desarrollo normativo que ponga en valor la función de los consejos sociales. Tenemos que ser capaces de aprovechar estas oportunidades. Porque más allá de la LOSU necesitamos un pacto entre la sociedad y la universidad, que se soporte en un debate abierto, sincero y riguroso. Un debate oportunista centrado en cuánto dinero está dispuesta a poner la sociedad. Y no en para qué van a ir destinados esos recursos, solo servirá para aislar a las universidades. La reivindicación de este pacto entre universidad y sociedad debe unir a todos los que creemos en la universidad y la queremos. No vaya a ser que tengamos que volver al poema de Antonio Machado cuando se despide de su amigo diciéndole: Definitivamente duerme un sueño. Tranquilo y verdadero. Muchísimas gracias. Alfonso, Alfonso, Alfonso. No, no te vayas. No te vayas. No, no, todavía no. Es un gusto escucharte. Me alegro de haber sido capaz de recuperar el tiempo para poder escuchar. 17 Me dijiste 18. Y yo he intentado. Pero es un gusto, gracias. Y nos quedan estos cascos por entregar. ¿Quién es Ángela? Ángela, vente por aquí, porque además de que eh, has sido muy prolífica en esta mañana, según me cuentan los miembros de, de nuestro equipo, has, eh, has tenido el, el tweet más retuiteado y estás muy interesada en la, inte en la inteligencia artificial. Eh, te va a hacer entrega, Alfonso. Yo, mientras tanto, voy a aprovechar para despedirme de ustedes, para darles las gracias por acompañarnos. Una vez más, en una edición más eh, en esta novena jornada de educación. Yo ahora me voy a despedir de ustedes y lo que le voy a pedir a todos los ponentes de todas las mesas es que vengan aquí para hacerse la foto de familia. Y a ustedes, gracias como siempre y nos vemos en la siguiente. Buenos días. Vamos a hacernos la foto.